¿Qué tal? ¿Cómo están? El saludo para todos quienes nos siguen a través de la página oficial de Santiago Morning FM. Nos encontramos a esta hora desde el estadio Juan Carlos Orellana, estadio modelo de Pudahuel, para lo que será el partido entre Santiago Morning y el equipo de la Universidad de Concepción. Estamos ya prestos para vivir este encuentro acá en lo que es este recinto deportivo. Estamos con Marco Figueroa. ¿Cómo está, don Marco? Bienvenido a esta transmisión. Hola, Víctor. Muy buenos días. Buenos días a todos los y las hinchas bohemias. Ya estamos en este bonito estadio, recinto que nos va a acoger durante el presente año para los partidos del fútbol femenino. Un encuentro muy parejo donde Universidad de Concepción viene haciendo bien las cosas, tuvo un muy buen resultado, ganando 7-2 a Puerto Montt de local, y nosotros en el estadio Santiago Bueras, en encuentro de visita, se le ganó a Universidad Católica por 4-2 en un muy buen encuentro donde cada tiempo tuvo su equipo. Ya vamos con las alineaciones, Víctor, cuando tú gustes. Perfecto, vamos entonces con las alineaciones porque ya van a saltar en cualquier instante los equipos al campo de juego acá en el Estadio Modelo de Pudahuel. Vamos con la alineación del local Santiago Morning. Con el número 12, Fernanda Cárdenas. Con el 4, Bárbara Muñoz. Con el 5, Montserrat Hernández. Con el 8, Nayara Kantain. Con el 10, Valentina Navarrete. Con el 11, Camila Pavés. Con el 14, Daniela Pardo. Con el número 15, Suelen Galás. Con el número 17, Marcela Pérez. 18, Ámbar Figueroa. Y 21, Cristina Visto. En la banca tenemos a Florencia Leiva, María Salinas, Valeria Núñez, Pia Ferman, Sofía Hartar, Javier Enríquez y Paulina Cárdenas. Nos vamos de inmediato con la alineación de la Universidad de Concepción. Con el número 12, Camila Pincheira. Con el 21, Isidora Sepúlveda. Con el 12, Magdalena Osores. Con el 5, Constanza Santander, su capitán. Con el 23, María José Peña. Con el 16, Loreto Aravena. Con el 7, Kishna Contreras. Con el 20, Arancha Araneda. Con el 10, Camila Gómez, la goleadora, con 4 goles. Con el 17, Yasmín Gallardo. Y con el 11, Karen Méndez. Las suplentes, con el número 1, Jorquera, 3, número 3 para Sepúlveda, 27, Alarcón, 14, Acuña, 8, Avilés, 13, Ruiz y 19, Tolosa, a cargo del profesor Marcelo Valenzuela. Bien, ahí están entonces las alineaciones tanto de Santiago Morning como de la Universidad de Concepción para este partido que en breve va a comenzar, ¿eh? Estamos con el trabajo de Diego Infantas ahí en la dirección también para que todo esté en óptimas condiciones en esta transmisión especial que estamos realizando a través del Facebook Live de lo que es Santiago Morning FEM. Ahí estamos también para esta transmisión entonces que vamos a llevar íntegramente con el duelo entre Santiago Morning y la Universidad de Concepción, válido por la segunda fecha del campeonato femenino. Estamos ante, yo diría, unos 25 grados aproximadamente. Sí, sí. Estamos a la sombra nosotros, un poquito tramposo que digamos cuál es la temperatura, digamos, del ambiente, pero la verdad es que de todas maneras hay una temperatura agradable para el público que está apreciando el encuentro. Yo no sé en la cancha. La cancha, la temperatura, usted sabe que en la cancha sintética eleva unos 4 o 5 grados la sensación térmica, entonces debe estar fácil sobre los 30. Sí, Víctor, la cancha sintética tiene una particularidad que el calor tiene un efecto rebote 3 a 4 grados más de lo que la gente puede percibir en la temperatura ambiente. Una cancha complicada en el aspecto físico para las deportistas, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero sí, es un bonito entorno, Víctor, con una muy buena cantidad de gente que ya está la hinchada bohemia. Debo decir también que por ahí hay hinchas de las chicas del Campanil. Me parece, Víctor, que vamos a estar en presencia de un partido parejo, que a medida que se vayan dando las acciones podremos ir dilucidando qué es lo que nos plantean ambos equipos como objetivo. Cabe destacar que Santiago Morning tiene una línea clara de juego con algunas incorporaciones que se han adaptado y precisamente veremos qué nos depara el encuentro de hoy, Víctor, con dos fuerzas que vienen de ambos triunfos la semana pasada. Así es, estamos con don Marco Figueroa, con todo el equipo completo, humano y técnico para esta transmisión que estaremos llevando hasta sus respectivos dispositivos móviles. Estamos con Diego Infanta, estamos con Benjamín Araneda y Mariela Bogadi con nosotros. Y Marco Figueroa, que les habla Víctor Pinto, para la transmisión entonces de este partido entre el Chaguito, nuestro querido Chaguito, ¿eh?, y la Universidad de Concepción, que va a debutar en este impecable estadio modelo
llamado ahora Juan Carlos Orellana. Lo digo por los dos nombres porque el cambio fue hace poco, entonces algunas personas deben pensar, ah, no es el Estadio Modelo, es otro. No, es el Estadio Modelo que está cerca del Metro Barrancas y del Metro Pudahuel, de la línea 5 en el Metro de Santiago. Y también debemos indicar que es un estadio bastante ameno para lo que será esta jornada deportiva. Recordemos, Víctor, que durante el presente año albergará a nuestro equipo femenino y estaremos muy pendientes de todas las actividades. Es un estadio cercano a la línea del metro, tiene un muy buen acceso, al menos a nosotros no nos costó llegar, Víctor. Entonces creemos que es un buen recinto deportivo para la actividad. Una tribuna muy bonita, muy decente, una cancha muy, muy, muy en buenas condiciones, obviamente pasto sintético. Pero sí esperemos que el calor, que esperamos que suba 3 o 4 grados a la hora del partido. Y, por supuesto, el tema de la cancha sintética es un tema a considerar, Víctor. Sí, es un tema a considerar y es por ello que Santiago Morning, la alianza que ha firmado con la ilustre Municipalidad de Pudahuel, no es tan solo el poder jugar los partidos de local acá, sino que también el equipo en algunos días de la jornada entrena en esta cancha deportiva, justamente por lo mismo, para poder adaptarse a la cancha sintética. De todas maneras, el campo de entrenamiento donde habitualmente realiza sus prácticas el equipo bohemio también existe en cancha sintética. Y debemos indicar que no es tan solo esta alianza, sino que también, digamos, el poder entrenar acá, el poder jugar acá, sino que también tiene que ver con una alianza estratégica con clínicas deportivas, es decir, el poder incluir sobre todo a las mujeres. El trabajo y el rol femenino aquí en la comuna de Pudahuel es fundamental, el poder resaltarlo, poder destacarlo y poder también brindarle un apoyo, brindarle una ayuda. Entonces, en ese sentido, la verdad es que hemos visto una alianza que va más allá de la localía, que va más allá de los entrenamientos, sino que también busca trascender y dejar una huella importante acá en lo que es esta zona poniente de la ciudad de Santiago. Así que también agradecer a Pudahuel por recibirnos acá. Es importante destacar el trabajo que se hace con la comunidad, Víctor. Cuando ya los equipos van en disputa la cancha, Víctor, completamente de amarillo, Universidad de Concepción, y Santiago Morning con la camiseta de recambio, que es la camiseta negra con vivos colores que representan la... Es una cábala. Es una cábala, me parece, por lo que me están diciendo acá. Y ya los chicos y las chicas, todo el mundo preparado, las niñas ya están en cancha con la cuaterna a referir, que pronto la tendremos por ahí porque no nos han llegado, hay que decirlo. Una cosa importante que no puedo dejarla pasar, Víctor, si me disculpas, lo que pasó con el tema de Fernández Vial con Puerto Montt y lo que pasó en Antofagasta con Palestino. Debemos destacar cosas negativas, pero lo vamos a ir haciendo en el transcurso del momento cuando ya las jugadoras se están saludando y la hinchada responde con los vítores correspondientes. Adelante, Víctor. Así es, bueno, acá se reúne todas las condiciones, ya la ambulancia, nosotros llegamos a las nueve y cuarto y la ambulancia ya estaba acá instalada, así que todo ok en ese sentido, porque a eso hace referencia, ¿no? Don Marco Figueroa, aquellas situaciones que se vivieron allá en el norte y también con estas jornadas en Concepción. Bueno, y ya están los equipos en el terreno, ya está Santiago Morning acomodándose en la zona sur de la cancha de lo que es el estadio Juan Carlos Orellana de Pudahuel, realizando el trabajo precompetitivo entonces para lo que será este desafío que se va a vivir en pocos instantes. Desde las 11 de la mañana está pactado este duelo, son exactamente las 11, así que se va a iniciar, pero antes el sorteo está... Vemos a la capitana ahí de Santiago Morning, Daniela Pardo, una jugadora importantísima para la institución en todo tipo de sentidos. Y también está la número 5, Constanza Santander, la capitana de la Universidad de Concepción. La cuaterna arbitral también en el centro, la foto de rigor. Vamos a ver hacia qué sector va a atacar cada uno de los equipos en esta segunda fecha entonces del campeonato femenino que vivimos a través del fans page de Santiago Morning Femme, un trabajo en conjunto también con Locura Bohemia. Y vamos a estar ahí con la foto oficial, la fotografía de rigor y ya se van a venir entonces los equipos. La Universidad de Concepción en la zona norte de este estadio, pero van a tener que realizar modificaciones, don Marco. Me parece que hay un cambio de lado, mientras las chicas de la Universidad de Concepción hacen su arenga, como es costumbre. Me parece que hay un cambio de lado, claro, se invierte la posición en este momento. Hacia la zona sur se dirigen las chicas de la Universidad de Concepción. Por ende, las chicas de Santiago Morning también con su arenga. Todo preparado, todo dispuesto. Veremos qué nos depara este partido que pinta para bueno, Víctor, y esperamos fuerzas parejas, cada una con una historia, cada uno con un trayecto, y veremos qué nos depara el partido.
Ahí está el grito también de la jugadora de la Universidad de Concepción. Se va a venir también el grito, el Urri Urrá, el querido Urri Urrá, por parte de las jugadoras de Santiago Morni. Vamos ahí con algunos mensajes también que nos están llegando a través del fans page. Ahí está. Los mensajes, Javi Novoa, Dale Udec. Hola, que tengan un buen partido. Muchas gracias, Cristian Vázquez. Ahí están los mensajes que nos están llegando. Se me escapan algunos, pero son los que alcanzo a apreciar también en la transmisión del Facebook Live que vamos a desarrollar en breves instantes a través de Santiago Morning Fem, y este trabajo, insistimos, con Locura Bohemia. Así es. Cabe destacar que estamos inmersos directamente con las hinchadas en una tribuna. Estamos cómodamente, que decirlo, estamos a la sombrita y esperemos que es lo que prenda. Hay un mensaje también que dice el locutor. Nos adherimos a ello. Sí, hay un minuto de silencio. Un minuto de silencio que se desarrolla en este momento acá en el Estadio Modelo de Pudahuel. Nos adherimos respetuosamente. Ahí está el aplauso también por parte del público. Se va a venir en pocos instantes el partido entre el Chago y el equipo de la Universidad de Concepción. En la serie adulta ya comienza, ya se está jugando el duelo entre la Universidad de Concepción y la escuadra de Santiago Morni. La pelota la va manejando ahora por la izquierda el equipo de la U de Conce. Ahí está la jugadora camiseta número 23 buscando a María José Peña. Peña buscando ahora por el sector izquierdo del terreno. Hay salida ahora por la banda zurda que corresponde al equipo de Santiago Morni, don Marco. Recién comenzando las actividades, menos de un minuto, hay un ataque por el sector izquierdo con la niña número 23, Peña, para el ataque de la Universidad de Concepción. Todavía estamos en un proceso de conocimiento dentro del partido cuando hay una falta que no es cobrada por la árbitra del partido. Bien, el balón lo va jugando ahora por derecha el equipo de la Universidad de Concepción. Ahí estaba la número 7, Krishna Contreras. El balón se detiene porque hubo una posición de adelanto y tenemos salida nomás que corresponde al equipo de la U de Conce desde el sector sur de Santiago Morni. La salida ahí de las Bohemias. Va a jugar la número 14, Daniela Pardo. El lanzamiento ahora por el sector derecho del campo de juego. Ahí está Bárbara Muñoz. Muñoz con la pelota, la recepciona. Va jugando ahí por el sector derecho. Arriba el lanzamiento, buscando por aquella banda. Va a aparecer ahí la número 11, Camila Pavés. Pavés buscando por el centro y la salida ahora corresponde al equipo de la Universidad de Concepción por el sector zurdo del terreno. Ahí está atenta la jugadora Bárbara Muñoz. Saca la pelota. Hay salida nomás que corresponde al equipo del Chago por el sector derecho del terreno con la jugadora camiseta número 4, Bárbara Muñoz, en esta oportunidad, en estos primeros instantes, primeros pasajes del partido. Marcamos un minuto recién de lo que va de este encuentro aquí en el Estadio de Pudahuel. La salida ahora desde el fondo con la número 11, esta Camila Pavés. Hacia atrás ahora con la número 5, Montserrat Hernández. Más atrás ahora con la portera Fernanda Cárdenas. Todo de cero ahora para la escuadra Santiago Morni. Buscando ahora por el sector zurdo del terreno. El balón lo va manejando el equipo del Chago por izquierda. Ahí aparecía la número 9. Ahí estaba la jugadora bohemia. La salida de Naira Kapstein. Buscando ahora hacia el fondo. Desde su propio terreno, el equipo del Chaco. Ahí estaba buscando ahora por derecha Bárbara Muñoz. Ahí está el número 4, Muñoz con la pelota. Buscando por aquel sector con el número 20. Viene el lanzamiento a ras de piso. Sale ahora jugando desde el fondo el equipo del Chaco. La pelota ahora por derecha. Todo comienza de cero para las bohemias. Cabe destacar que en el encuentro pasado Bárbara Muñoz tuvo muchos desbandes por el sector. Y me parece que estamos con el mismo planteamiento de hoy en día. Cuando hay un ataque por la línea central de Santiago Morning que avanza. Y esperemos que logramos tener los desbandes como lo hicimos la semana pasada por las bandas, Víctor. Bien, tenemos la salida ahora por el desde el fondo para la escuadra de Santiago Morni. Está su Helen Galás, la pelota por el sector izquierdo. Va atacando el equipo bohemio. Ahí está la número 14, Daniela Pardo. Pardo buscando ahora por la banda izquierda del terreno. Ahí estaba Daniela. La salida ahora corresponde al equipo de la Universidad de Concepción por el sector derecho del campo de juego. La salida entonces corresponde al Chago. Ahí buscaba la número 14, la salida ahora desde el fondo del equipo bohemio, buscando por el sector derecho Bárbara Muñoz. Ahí está Muñoz con la pelota, buscando por aquel sector, la salida ahí de la número 23 de la jugadora de la U de Conce, María José Peña. La salida ahora desde el fondo corresponde al equipo de la Universidad de Concepción. Va jugando ahora desde su propio campo de juego. Estamos a través de Santiago Morning Fem con este partido entre el Chago y la Universidad de Concepción, 0-0 por el momento. En 3 minutos
de la primera parte. La salida por derecha con Bárbara Muñoz. Ahí está la número 4. Muñoz con la pelota, buscando ahora con Daniela Pardo. Pardo y la salida ahora hacia atrás con la número 18. Va a aparecer en esta oportunidad Amber Figueroa. Más atrás ahora con la número 5, Monserrat Hernández. Ahora más atrás con la portera Fernanda Cárdenas. Todo de cero para el equipo del Chaco, que ataca hacia la zona sur aquí del Estadio Modelo. Buscando ahora por derecha la número 4, Bárbara Muñoz. Ahí está Muñoz, levanta la vista, le da con pina derecha. Buscando por aquel sector el equipo del Chaco. Con la número 11, Camila Pavés. Pavés buscando ahora por el centro. Da a buscar ahora el equipo bohemio. La salida ahora para el Chaco por el sector izquierdo del campo de juego. Ahí estaba la número 15, Sugelen Galás. Galás buscando ahora por el sector zurdo del terreno. Va jugando ahora por el centro con Daniela Pardo. Ahí está Pardo con la pelotita. Buscando ahora por el sector izquierdo del terreno. Va a aparecer ahora el equipo del Chaco con Marcela Pérez. Buscando por izquierda. Continuamos en cero. Hay una jugadora que está tendida ahí en el campo de juego. Me parece que nuestra Sugelen Galás, que producto de un encontrón con la jugadora de la Universidad de Concepción, está en el piso. No se avisó ahora todavía que entre el cuerpo médico, no, se levanta. Sí, son encontrones propios de los primeros minutos y solamente en encuentro casual de fútbol, Víctor. Bien, tenemos salida que corresponde al equipo de la Universidad de Concepción por el sector derecho del terreno. Ahí está el lanzamiento desde aquella banda. Va a jugar la número 10. Ahí está la jugadora Camila Gómez. La pelota se va y ahora la salida corresponde entonces, por consecuencia, al equipo de Santiago Morning desde su propio terreno. Va a salir jugando ahí el equipo del Chaco. Va a buscar ahí el equipo bohemio, don Marco. Sí, todavía es un minuto de estudio. Ambos equipos se respetan por los resultados que tuvieron la fecha pasada. Santiago Morning tomando un poco la iniciativa. Me parece que Santiago Morning va a buscar y espero que Santiago Morning, cuando llegue el momento, ataque con daño como lo produjo en el partido pasado, donde en el primer tiempo fue donde hizo todo el daño y marcó la diferencia contra la Universidad Católica. Cuando en este momento hay un lateral para las niñas de la Universidad de Concepción, doctor. Bien, tenemos salida desde la derecha entonces para la Universidad de Concepción. Son los primeros pasajes de este partido. La salida por aquella banda, va a venir el lanzamiento, la saca nomás del fondo del equipo de Santiago Morne. La pelota ahora por el sector izquierdo. Tenemos nuevamente salida que corresponde a la Universidad de Concepción desde la derecha del terreno. Ahí está la número 16, Loreto Aravena. Aravena buscando por el sector izquierdo. La salida ahora de Santiago Morne. Le quedaba a Daniela Pardo. La pelota se va y la salida corresponde ahora al Chaco por el sector zurdo entonces del terreno aquí en el Estadio Modelo de Pudahuel. Estamos para esta transmisión especial de lo que es la segunda fecha del campeonato femenino. La salida ahora desde el fondo para el equipo del Chaco. Ahí está apareciendo la número 14, Daniela Pardo. Pardo y el balón ahora se trae para Sugelen Galás. Galás buscando ahora con Fernanda Cárdenas. La salida ahora del Chaco. Ahí está Cárdenas buscando por el sector derecho. Va a recuperar ahora la Universidad de Concepción. Ahí aparece Marcela, la 17, bendigo, Yasmín Gallardo. Sale ahora el Chaco por derecha, Bárbara Muñoz. Muñoz buscando ahora por el sector derecho. Va recuperando ahora la U de Conce desde la izquierda. Ahí estaba la número 11. Aparecía Camila Pavés. Va recuperando ahora para el Chaco, Bárbara Muñoz. Ahí está Muñoz. Cometen falta y la salida ahora corresponde a la U de Conce, don Marco. Insisto, hay un pressing de parte de la Universidad de Concepción con la salida nuestra que le está dando resultados. Todavía no estamos encontrando el lugar, pero tiene iniciativa la Universidad de Concepción. Ojo con eso, Víctor. Sí, tiene la iniciativa, buscando ahora por el sector sur del equipo de la Universidad de Concepción. Va a aparecer ahora por izquierda. Ahí está el lanzamiento de la número 10. La jugadora Camila Gómez va a jugar ahora en esta oportunidad del equipo de Santiago Morning desde el fondo con la portera Fernanda Cárdenas en esta acción. Ahí está la salida ahora desde su propio campo de juego, buscando por izquierda en esta oportunidad. El balón lo va manejando el número 15, Sugelen Galás. Galás con la pelotita, va a buscar ahora desde su propio campo de juego. Ahora aparece por el sector derecho Monserrat Hernández. La salida ahora con Bárbara Muñoz por derecha. Ahí está Bárbara Muñoz buscando ahora por el centro. La salida de las bohemias, va a aparecer ahora por derecha Bárbara Muñoz buscando hacia campo ofensivo. Va recuperando ahora el equipo de la Universidad de Concepción. Sale ahora las bohemias por el sector derecho. Ha ido a aparecer la número 21, la jugadora Melissa Bustos. Bustos buscando ahora por el centro con Bárbara Muñoz. Muñoz y la salida ahora con Daniela Pardo. Aparece Valentina Navarrete. Navarrete por izquierda, atención, viene el Chaco, el centro y la salida ahora de la Universidad de Concepción desde su propio campo de juego. Ahora estamos tomando la iniciativa las chicas bohemias.
siempre por el lado de Bárbara Muñoz, que me parece un muy buen agente ofensivo, y estamos viendo ese sector. Ahora, ojo con las chicas de la Universidad de Concepción, con Arancha, que es muy, muy, muy peligrosa, y cabe destacar que también tienen a la goleadora, que es Camila Gómez. Ojo, no dejemos las marcas libres. Víctor. Bien, así es. Tenemos la salida ahora desde el sector izquierdo para Santiago Morning. Estamos en directo del Estadio Modelo Pudahuel con esta transmisión. Marcamos 8 minutos de lo que es este primer tiempo. La salida ahora por la banda izquierda. Va recuperando ahí el Chago. Sale desde el fondo el equipo de la Universidad de Concepción. Ahí está María José Peña. La salida por el sector derecho con la número 11, Karen Méndez. Méndez con el balón buscando ahora por el sector diestro. La salida corresponde en esta oportunidad al equipo de la Universidad de Concepción por la banda derecha. Nuevamente va a salir jugando entonces la visita en esta acción, don Marco. Claro, hay que hacer unas comparaciones. Santiago Morning siempre trata de atacar por la banda derecha, lo mismo que la Universidad de Concepción. La número 7 de Krishna Contreras trata de tomar las banderas por el sector derecho de la Universidad de Concepción. En este momento es una línea de juego con mucha marca y mucho conocimiento. Hay un poco de imprecisión por lo mismo. Se están conociendo los rivales en la cancha, Víctor. Bien, ahí están nuestros colegas verificando ahí para que todos estén en óptimas condiciones para esta transmisión. La salida ahora por el sector del fondo, ahí está la portera Fernanda Cárdenas. Ahí estamos ya con la imagen en detalle. Vamos a ir con el partido. Aquí ya la imagen, la salida ahora del fondo para la Bohemia. Acá hay un sector izquierdo del terreno. La salida ahora corresponde al Chavo, buscando ahora por la banda zurda el equipo Bohemio. Ahí está la salida ahora con campo de juego, la salida ahí de Magdalena Sores, la recuperada desde el fondo lado Conce. La salida de Universidad de Concepción tiende un poco a cometer errores por la presión que también en este momento están ejerciendo las Bohemias. Se juega bastante en el medio campo, tratando de hacer un gesto individual, por eso hay tantos errores de salida de ambos equipos en este momento. Cuando hay un lateral, yo creo que también el calor, la cancha, el conocimiento de ambos equipos hace que cometan esas pequeñas faltas dentro del campo de juego, Víctor. Así es, tenemos la salida desde la izquierda para Santiago Morri. Ahí está el balón buscando por el sector izquierdo del terreno. La salida ahora de la Universidad de Concepción. Falta, el lanzamiento ahora corresponde a la U de Conce desde su propio campo de juego en esta oportunidad. Estamos en directo a través de Santiago Monifem con esta transmisión entonces entre el Chago y la Universidad de Concepción. Claro, la igual la Universidad de Concepción toma la iniciativa, ¿viste? Que es un equipo que viene ya de especular, está tomando la iniciativa, ¿viste? Así es, y la salida ahora por de fondo corresponde a la Universidad de Concepción. Ahí está con Plaza Santander, arriba el lanzamiento, ahora por izquierda se va nomás la pelotita y tenemos salida que corresponde al equipo de la U de Santiago Moni desde el fondo, don Marco. Bueno, se nos prepara Fernanda Cárdenas, juega conmigo con la chica. Ahora me imagino que van a atacar nuevamente. Claro, correcto, por el fondo. Salimos con Bárbara Muñoz por el sector derecho, que es lo primero que precisamente es el terreno. Se devuelve un poquito la pelota, por lo que decíamos, el pressing que ejerce la Universidad de Conce hace que Santiago Mono también apresure en algunos de los pasos. Luego un partido de la Universidad de Conce, porque hace una presión constante. ¿Quiere que saliendo? Sí. Sí, cuidado. La salida ahora de fondo para la jugada de Santiago Morning desde la derecha del terreno. Va a jugar ahora el equipo Bohemio, buscando por el sector izquierdo ahí del campo. La salida ahí del Chago. Va a aparecer ahora el equipo de la Universidad de Concepción, buscando ahora en su propio campo de juego. La salida ahora por izquierda para el equipo del Chago. Va a salir jugando ahora los Bohemios desde su propio terreno, don Marco. Decíamos, no es un equipo que venga a especular las chicas de la Universidad de Concepción. Yo creo que hay crecimiento de ambas partes de los dos equipos, conociendo virtudes y defectos de cada una. Por eso la presión, de Fabiola Gómez, que es una jugadora que hay que tener en cuenta. Tenemos que tener claro, que la cara de Chacón nuevamente nos haga acercando porque tiene una presión. Ahí va la Universidad de Concepción. Va buscando por el sector derecho del terreno. Arriba el lanzamiento. ¡Gol! De la U de Conce.
aparece la salida desde la derecha para el equipo visitante. Y aparece en esta oportunidad, vamos a chequear la jugadora autora de este tanto, acá en lo que es el Estadio Modelo, en el arco norte, la apertura de la cuenta 1-0, lo gana la Conce. Una jugada por derecha, se metió un poco la marca y lo estamos verificando el número. Un ataque por el sector derecho, donde se pierde la marca un poco y evidentemente pasa hacia el centro, y también Gallardo hace que se produzca un gol. Una desinteligencia quizás, por lo mismo, decíamos que Universidad de Concepción presiona en la marca, así que ojo con eso y vamos a ver qué nos depara de aquí en adelante. También Gallardo, la jugadora para la. Sí, la pelota ahora por derecha para la escuadra Santiago Moni, está Bárbara Muñoz, Muñoz buscando ahora por aquel sector, la salida corresponde a la Universidad de Concepción, ahora por el sector izquierdo del campo, ahí está la número 20, lanzamiento arriba, corresponde ahora al equipo de Santiago Moni en esta oportunidad, en el fondo con la portera Fernanda Cárdenas, la jugada de Conce, un tanto contra cero aquí en el Estadio Modelo. La salida ahora del Chaco, por derecha aparece Bárbara Muñoz, ahí está la número 4. Con la pelota, buscando ahora con el centro con Marcela Pérez, ahí está Marcela Pérez, la salida ahora por el sector derecho del campo, ahí está Bárbara Muñoz, Muñoz buscando hacia el campo ofensivo, atención que viene el Chago buscando la banda zurda, la salida ahora de la Universidad de Concepción en este preciso momento, 14 ya minutos del primer tiempo. Salida ahora del Chago, ahí está el número 14 de Mira Parro, va recuperando ahora la Universidad de Concepción, la pelota por el sector izquierdo del terreno, atenta la jugadora Bárbara Muñoz, la número 4, y la salida ahí corresponde a la cuadra de la Universidad de Concepción por la banda zurda, que lo está ganando por 1-0. Nuevamente Jermín Gallardo de la Universidad de Concepción presionando a la jugadora. Ojo, muy interesante el planteamiento de la Universidad de Concepción, insisto, no se vino a defender, vino a jugar el partido, y ahora hay un trabajo de una línea de 4-4-4-2, me parece que está planteando la Universidad de Concepción, sale muy bien de la Universidad de Concepción, Víctor. Sí, la salida ahora por izquierda corresponde a Daniela Pardo, ¿no? Va a jugar ahora Santiago Moni con Bárbara Muñoz. Ahí está Muñoz, la salida ahora de la Universidad de Concepción por el sector izquierdo, viene el lanzamiento. Y la portera ahora se queda con la pelota y la salida corresponde a Santiago Moni desde su propio terreno. Va a jugar ahora el Chago desde su propio campo. Ahí está la jugadora Sujel Engalás, la salida ahora por el sector izquierdo del terreno. Va a aparecer ahora. En esta ocasión la salida por derecha con Omar Figueroa, la va a recuperar ahí Santiago Moni, que está cayendo por 1-0 acá en el Estadio Modelo de Pudahuel. Vimos a través de Santiago Moni, la salida ahora del fondo con la número 5, ahí está Monserrat Hernández, Hernández con la pelotita, va a jugar a segundo rival, ahí está Hernández buscando ahora por el centro con Daniela Parro, sale ahora la Universidad de Concepción, recupera Santiago Moni, la salida ahora por el sector derecho con Bárbara Muñoz, ahí está Muñoz con el balón buscando hacia campo ofensivo, Muñoz que le va a dar hacia portería, sale del fondo el equipo de la U de Conce, desde el sector derecho, el equipo pintista que está ganando por 1-0. Muy bien planteado el objetivo de la Universidad de Concepción, la línea de 4 perfectamente alineadas, no dejan dar un paso en falso las Bohemias luchan, van, y creo yo que van a tener un muy buen partido porque las Bohemias van con todo. Sí, está Bárbara Muñoz ahora por el sector derecho del terreno, buscando en esta oportunidad también la jugadora camiseta número 21, Melissa Bustos. La pelota ahora se va por derecha y tenemos lanzamiento que corresponde a Santiago Morri con la número 4. La jugadora Bárbara Muñoz en esta oportunidad desde la derecha. Ahí está Muñoz con el balón en sus manos para salir jugando en el Chago. Ahí está Muñoz buscando ahora por derecha. La saca la ubicación. Nuevamente tenemos lanzamiento que corresponde en esta ocasión al equipo visitante. Insisto. El planteamiento de Universidad de Concepción es lo correcto que está haciendo en este momento. Las jóvenes me parece que sintieron un poquito el golpe, aunque tratan en la cancha de ordenarse y ya están nuevamente saliendo desde el fondo. Bien, ahí está la salida justamente de la portera Fernanda Cárdenas, buscando ahora por el sector izquierdo del terreno. Va a aparecer ahora por aquella banda el equipo del Chaco. Arriba el lanzamiento. Sugiere que buscando ese campo ofensivo por izquierda con la defensiva de la Hay una infracción en este momento por parte del atacante del Chaco. Y tenemos salida que corresponde a la Universidad de Concepción desde la derecha de su propio campo. Estamos en este partido 1-0. 17 y ahora 18 minutos prácticamente del primer tiempo.
¿No parece que por el momento el resultado para el partido es justo con el partido de la construcción? Quizás se le ganó el partido, pero sí, por el momento el resultado está bien, aunque se quede muy bien a los segundos, salen de fondo ya. Así es, tenemos la salida ahora del fondo para el equipo de la Universidad de Concepción, buscando por el sector derecho. Atención que ataca la visita. Ahí está el número 5, Monserrate Hernández. Hernández en la salida ahora del fondo para el Chaco. Suge la engalada, hacia atrás con la portera Fernanda Carda. Carda con la pelota, buscando ahora desde su propio terreno. Ahí está Carda, va a buscar ahora por el sector derecho. Se va más la pelotita. Tenemos salida que corresponde a la Universidad de Concepción. Claro, claro, insisto, voy a hacer más cadero esto con el pressing que utiliza la Universidad de Concepción, hace que Santiago Morning de alguna forma no tengamos la salida clara, cuando nuevamente con la número 22 de la Universidad de Concepción, lateral. Sí, buscando ahí por izquierda, se va nomás, ahí salida ahora para el Chango desde la derecha, para el número 4, Bárbara Muñoz, Muñoz con el balón, buscando ahora del fondo con la número 5, Monserrat Hernández. Hernández y la salida ahora del fondo con la portera Fernanda Cárdenas. Cárdenas que le da con pierna derecha, buscando por el sector izquierdo del campo. La salida ahí de las Bohemias. Va a aparecer en esta oportunidad la salida de Marcela Pérez y Caracas. Ahí está la salida ahora por el sector derecho del terreno con Monserrat Hernández. Hernández y la apertura ahora por derecha con Bárbara Muñoz. Ahí va atacando Bárbara Muñoz. Arriba la pelotita. Buscando por aquel lugar la número 14. La fuera Daniela Pardo. Hay una infracción, me parece. Nada dice la jueza. Y tenemos la salida de Daniela Pardo. Bajan los aplausos del público. Le cometen falta. Le cometen falta a Daniela Pardo. Tenemos lanzamiento libre por derecha para las Bohemias. Ahora la falta clara en el número 20. Número 20, Arantxa Sánchez la que comete la falta porque ya se lleva nuestra línea. En la número 10, Valentina Navarrete a cargo del tiro libre, Víctor. Sí, tenemos la salida ahí desde la derecha para el Chago con la número 10. Ahí está la jugadora que en esta ocasión es Valentina Navarrete para Santiago Morning. Que anotó dos goles el partido pasado frente a la Universidad Católica en el Santiago Vélez de Maipú. Ahí está Navarrete, 13 jugadoras en barrera, 2 jugadoras en barrera en rigor, hacia la zona sur en esta oportunidad de lanzamiento, zona sur poniente, ahí está la número 10, se va a acomodar Valentina Navarrete para el tiro libre que corresponde a Santiago Morne. Ahí está Valentina Navarrete desde el sector derecho del campo, vamos a esperar ahí la orden de la jueza que tomó la distancia adecuada entre la barrera y el balón. Va a dar la orden nomás. Ahí está Valentina Navarrete desde la derecha. Buscando por izquierda. Le quedaba ahí al Chago. Gol. Gol. El Chago, del Chago, del Chago. Gol. Del Chago. La pelota hacia atrás. Y vino el empate, me parece, Sugel Engalada, número 15. Vamos a estar con aquello porque llegó la igualdad 1-1. Lo decíamos anteriormente que cuando Santiago Morning presionara precisamente por la banda derecha, un tiro libre trajo sus consecuencias para la Universidad de Concepción. Reaccionó bien Santiago Morning, una jugada, un doble juego y un cabezazo de, me parece, Sugel Engalada para el gol, Víctor. 1-1 más que merecido porque el partido en sí... Sí, ahí está. Se confirma. Sí, Sugel Engalada anota entonces la igualdad. La salida ahora por derecha corresponde a la Universidad de Concepción. Arriba el lanzamiento. Va a buscar por aquel lugar el equipo de la Udeconce. Sale ahora Santiago Morning. El balón lo va manejando ahora por la banda zurda el equipo del Chago. Aparece la número 10, Valentina Navarrete. Navarrete buscando ahora por izquierda. 1-1 estamos acá, 22 minutos del primer tiempo. La salida ahora por el sector zurdo. Va recuperando nomás el equipo de la Universidad de Concepción por el sector derecho. Sale ahora el Chago. El balón le correspondía ahí a las Bohemias, pero sale el equipo de la Universidad de Concepción. Pelota por derecha buscando Karen Méndez. Ahí está Méndez, mano a mano con la defensora. Méndez con la pelota. Va a lanzar el balón ahora desde la derecha. Quería lanzar el centro, se rearma la defensa de Santiago Morri, le sacan la pelota, le pincha la esférica y tenemos salida desde la derecha para la Udeconce. Equipo poderoso, ya está Santiago Morri, también tomó las líneas y, pero sí, me parece, Víctor, que va a ser un partido directo porque ambas equipos lo proponen, no es un partido de especulación, es un partido que se viene a jugar y Universidad Conce y Santiago Morri lo está haciendo muy bien, Víctor.
Sí, tenemos la salida ahí desde la derecha para la Universidad de Concepción. Ahí está el número 15 buscando en esta oportunidad Loreto Aravena. 16, la salida ahora por izquierda para el Chago. Va a jugar nomás el equipo bohemio desde aquel sector del terreno por esta infracción que ha señalado ahí la jueza del encuentro, la salida de Santiago Morre. El balón lo va manejando del fondo Montserrat Hernández para el equipo de Paula Navarro. Hernández va buscando nuevamente con su Helen Galán, la autora del gol del empate. La salida ahora de Fernanda Cárdenas, todo de cero para el equipo del Chago. Ahí está Cárdenas buscando por el sector derecho del campo. Va a aparecer la número 4, Bárbara Muñoz. Muñoz buscando ahora por la banda zurda. Atención que viene atacando ahí Santiago Morre. Muñoz con la pelota, va a buscar hacia campo ofensivo el equipo del Chago. Por favor, ahí. Estimado en la cámara. Por la salida ahora corresponde al equipo del Chaco. Don Marco. Sí, insisto, ya dejó de ser un partido de estudio, ya ambos equipos ya tienen un gol a favor. Y es un partido que creo que es el gusto del público, que ha venido una muy buena cantidad, Víctor, por acá. Cuando hay momentos de hidratación, Víctor, que realmente las chicas se lo merecen. En este momento de enero, unos 19, 20 grados. Recordemos que en el cancha sintética 3 o 4 grados más, así que fácil para los 5 grados en el campo, Víctor. Sí, así es, lo que debe estar sucediendo en este momento en lo que es el equipo. Ahí está, vemos las instrucciones de la Universidad de Concepción, Santiago Morning, para lo que es entonces este partido, donde Santiago Morning está 1-1 igualando frente a la Universidad de Concepción. Un entretenido partido, no nos podemos quejar. Buen encuentro. Sí, queremos dar las gracias también al equipo técnico que está haciendo todo lo posible para llevarles a ustedes lo mejor imagen, mejor sonido. Es un trabajo de hormiguitas, como diríamos por ahí, pero se trabaja en equipo acá. Y volviendo a lo técnico, sí, es un partido entretenido a la vista del público, la gente. Ambos planteles se han preparado, ambos planteles buscan el partido, de hecho ya un gol por cada uno. Ojo con la chica número 10 de la Universidad de Concepción, Camila Gómez Ares, que es muy, muy inteligente para desmarcarse, muy inteligente. Nosotros con Bárbara Muñoz por el sector derecho seguimos atacando, porque Santiago Morning cuando ataca hace daño. Así que ya están volviendo los planteles desde su hidratación y va a continuar el fútbol, Víctor. Sí, Bárbara Muñoz, perdón, la número 4, Montserrat. Bárbara Muñoz, sí. Bárbara Muñoz, sí, por el sector derecho, sí, del campo de juego. Estamos en vivo con esta transmisión acá desde lo que es el Estadio Modelo de Pudahuel. La salida de la derecha, 25 minutos. Bárbara Muñoz, el balón va manejando ahora por aquel sector el equipo del Chago. La salida ahora desde la izquierda para la U de Conce. El balón ahora por la banda sur. Atención, buscaba ahí el equipo de la Universidad de Concepción. La salida de Santiago Moni por derecha. Ahí está Daniela Pardo. Pardo buscando por aquel sector la salida de las bohemias. Ahí está la jugadora Valentina Navarrete. Navarrete con la pelota. Va a jugar ahora por el sector del centro. Ahí estaba la jugadora camiseta número 14, Daniela Pardo. La salida ahora por la zurda. Nuevamente va recuperando ahí el Chaco con Ámbar Figueroa. Figueroa buscando hacia atrás con Marcela Pérez. La salida ahora por izquierda de las bohemias. No pudo sobrellevarse aquella acción y la salida corresponde al equipo de la Universidad de Concepción. Sí, debemos decir, o sea, vamos a ser majadero quizás, pero el planteamiento es muy parejo para ambos equipos, como si se hubieran conocido toda la vida. Mucho cuidado, porque cuando Santiago Morning también penetra, hace daño, Víctor. Sí, la salida ahora del Chago por el sector izquierdo del terreno. Ahí está la número 18, Ámbar Figueroa, buscando. ¡Oh, atención! ¡Viene la bohemia! ¡Gol! ¡El Chago, del Chago, del Chago! Ahí está la número 18, Ámbar Figueroa, anota lo que es el 2-1, la número 21, Melissa Bustos, en definitiva, quien debe empujar aquel balón con pierna derecha y anota el 2-1 acá en el Estadio Modelo de Pudahuel. Santiago Morning 2, Universidad Concepción 1. Lo decíamos, cuando Santiago Morning se apodera de las acciones y penetra, hace daño y un gol muy bueno. Melissa Bustos entró y reventaron la raya, señores. Se inicia el partido ya nuevamente insisto, Santiago Morning nuevamente está haciendo daño cuando toma el balón y controla el partido. Esperemos seguir así y cuando nuevamente hay un ataque de la Universidad Concepción, muy muy peligrosa la Universidad Concepción. Ahora nuevamente va Santiago Morning por el sector centro, Víctor. Ahí está la salida del Chago por izquierda, aparecía ahí la 9-17 Marcela Pérez
La salida ahora por la banda zurda corresponde a Santiago Morning. Desde el sector izquierdo del terreno. Ahí está, va a jugar Sugelen Galás por izquierda. Ahí está Sugelen buscando ahora por la banda izquierda del campo de juego. El lanzamiento ahora ras de piso. Sale ahora el equipo de la Universidad de Concepción. Ahí está la jugadora Arantxa Araneda. Araneda buscando por el sector derecho del terreno. Va buscando ahí la Universidad de Concepción. Se va nomás y tenemos el saque de banda que corresponde a la U de Conce en esta oportunidad, don Marco. Sí, insisto, un partido muy bien planteado por ambas instituciones. Santiago Morning cuando penetra hace daño. Universidad de Concepción siempre tratando de salir del centro hacia adelante. Son muy peligrosas ellas, así que ahí nuevamente, afortunadamente no. Pero son muy peligrosas ellas, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Las marcas están establecidas, la posición de juego también está clara. Cuando hay un ataque por la izquierda, Víctor. Sí, viene buscando Santiago Morning. Atención, que viene la Bohemia desde el sector izquierdo. Ahí está Valentina Navarrete, la salida ahora por el sector sur, ahora por el centro va a aparecer el número 10. Ahí está Navarrete, le da el balón ahora por derecha. Nuevamente aparecía Melissa Bustos y la pelota ahora la controla la Universidad de Concepción desde su propio terreno. Insisto, la penetración profunda de Santiago Morning es muy dañina, por lo tanto dejan un espacio ahí en la zona centro cuando hay una falta de las Bohemias contra la delantera Karen Méndez, número 11. Hay una falta, es que la corona la jueza pertinente. Cuesta un poco hablar por el tema de los gritos, estamos en tribuna acá, así que nos cuesta un poco concentrarnos, pero ahí estamos tratando de hacer lo mejor posible, Víctor. 29 minutos de lo que es este primer tiempo, 2-1, lo está ganando Santiago Morning. La salida ahora de la Universidad de Concepción con la número 5, Constanza Santander, va a salir jugando en el equipo de la región del Biobío. Ahí está Santander, la número 5. Esperamos nomás la orden de la jueza. Ahí está, viene Santander, le va a dar al balón. Ahí está, buscando por el sector izquierdo. Ataca la Universidad de Concepción. El lanzamiento. Uy, se le saltaba ahí a la portera Fernanda Cárdenas. Pero en doble instancia se queda con el balón y la salida corresponde al Chago desde el fondo. Muy atenta nuestra arquera porque, claro, hubo un rebote. Entonces estaba la jugadora ya, la número 10, Camila Gómez Ares, que es muy peligrosa, así que cuidado con eso. Pero nuestra arquera reaccionó bien. Cuando hay un ataque de Universidad de Concepción nuevamente, Víctor. Sí, buscando por el sector izquierdo. Va a recuperar ahora Bárbara Muñoz. La salida del Chago como Serrat Hernández. Otra pelota para Bárbara Muñoz. Ahí está el número 4. La dueña, ella es la dueña de la banda derecha. Así es. Sí, generalmente los ataques más profundos se han realizado por la banda derecha porque es capaz de correr, avanzar y tomar y ganar metros, Bárbara. Bárbara Muñoz, la salida ahora hacia atrás con la jugadora camiseta número 5 en la espalda, Montserrat Hernández. Más atrás ahora con la portera Fernanda Cárdenas, la salida del fondo para Santiago Morri. Ahí está Cárdenas la pelota, buscando por derecha con la número 5, Montserrat Hernández. Hernández y la salida ahora por derecha con Bárbara Muñoz. Muñoz con el balón, le da con pierna diestra, arriba el lanzamiento. Va a recuperar ahora del fondo de la Universidad de Concepción. El balón lo va manejando ahora Daniela Pardo, la número 14, la capitana. Pardo con la pelota, buscando ahora con Marcela Pérez. Todo esto en la mitad del terreno. Ahí está Marcela Pérez, buscando ahora por la banda zurda. Otro balón para Marcela Pérez, buscando ahora por el sector izquierdo del campo de juego. Pérez, la salida ahora por izquierda con Sugelen Galá. La salida ahora hacia atrás para el equipo del Chago, en definitiva, buscando a Ámbar Figueroa. La pelota la va manejando ahora el equipo dirigido por Pablo Navarro. Ahora sí aparece Sugelen Galás. La salida por izquierda con Valentina Navarrete. Levanta la vista, le da con pierna derecha, buscando en esta oportunidad Melissa Bustos. Va recuperando ahora la Universidad de Concepción. El balón por el sector izquierdo, sale ahora Santiago Morre. Por el sector céntrico, ahí está el número 4. La salida ahora por derecha para la Universidad de Concepción desde su propio campo de juego. Va a salir jugando el campanil. Uy, se enreda ahí la portera. La portera, la salida de Camila Pincheira. Buscando ahora por derecha los del equipo de la Universidad de Concepción. Las del equipo de la Universidad de Concepción. Aparecía ahí la número 21, Isidora Sepúlveda. Tenemos saque de banda ahora por derecha para la U de Conce en esta oportunidad. Ya está cometiendo falencias Universidad de Concepción, producto de la presión que están ejerciendo las jugadoras de Santiago Morning. La conllevan a cometer errores, pero también, ojo con Universidad de Conce, que también está jugando a la contra con una penetración profunda, cuando hay un offside que no me pareció a la vista acá tan claro, pero el juez sí cobró un offside. Ojo con eso, lo decíamos. Ya está penetrando Santiago Morning, pero también ellas tienen un contragolpe muy fuerte. Así que ojo, estamos teniendo un poquito el dominio del balón nosotros, lo Víctor, pero Universidad Concepción también vino a jugársela. Eso es lo que hay que destacar acá. Sí, tenemos la salida ahora del Chago del fondo, que lo está ganando por 2-1. Está consiguiendo parcialmente su segunda victoria consecutiva en esta ocasión.
Va a salir la portera Fernanda Cárdenas desde su propio campo de juego. Ahí está la Bohemia buscando por el centro. Va a recuperar ahora el equipo de lo que es la Universidad de Concepción por derecha. Se va nomás y tenemos lanzamiento entonces para el equipo de la Universidad de Concepción. Un saque manual desde el sector diestro en esta oportunidad. La salida ahora corresponde a el equipo de la Odecos, más algunos metros más adelantado. Esta acción entonces para el equipo visitante dirigido por Marcelo Valenzuela. Ahí está la salida desde la derecha para la Universidad de Concepción. Va a jugar desde el fondo el equipo penquista. Ahí está la número 2, la jugadora Magdalena Osores, desde su propio campo de juego. Ahí está Osores, hacia atrás con la portera Camila Pincheira. Pincheira y la salida ahora por izquierda con María José Peña. Ahí está Peña, levanta la vista, va a jugar ahora por el sector izquierdo del terreno. Foul por parte de Daniela Pardo. Tiro libre para la visita y tenemos una amonestación, don Marco. Para Daniela Pardo por la falta cometida. Sí, una falta fue clara, no sé si era para amarilla, pero cortó el juego, así que ahora juega la Universidad de Concepción con la número 5, Constanza Santander. Claro, ahí está la 5, la jugadora de la Universidad de Concepción, Constanza Santander, para salir jugando en el equipo visitante en esta oportunidad. Ahí está Santander, le da con pierna derecha, buscando ahora por izquierda al equipo de la Universidad de Concepción. Ahí está la número 20, sale ahora desde el fondo del Chaco, a medias nomás, va recuperando nuevamente la jugadora Aranza Araneda, buscando por el centro, ahí estaba la jugadora Jazmín Gallardo, y atenta Fernanda Cárdenas, la portera, se queda con el balón y la salida corresponde a Santiago Moni. Del fondo se queja de una dolencia, me parece, una pisada indebida quizás, con una fuerza desmedida. Es lo que debemos informar de manera preliminar. Ahí va los kinesiólogos a observar a la jugadora del Chaco, que está tendida ahí en el terreno, pero por el momento me parece que hubo un pisotón en el pie izquierdo de Fernanda, Víctor. Eso es lo que parece a la distancia acá. Sí, cuando el cuerpo técnico, el médico ya esté revisando nuestra arquera, esperemos que no sea nada serio. Usted sabe, son jugadas de fútbol de fortuitas, pero eventualmente pueden ocurrir estos casos. Están revisando nuestra arquera. A la distancia vemos cómo trabajan los kinesiólogos. Sí. El fútbol está detenido en este momento. Hay instrucciones de ambos cuerpos técnicos. La portera puede ser atendida en el campo. Esa es la diferencia al respecto de todas las otras jugadoras del campo. La arquera es la única que puede ser atendida, puede tener todas las precauciones necesarias, y así lo avisora la profesora que dirige el partido. Víctor. Sí, así es. Por ende se detiene lo que es el encuentro. Por el momento está ganando 2-1 el equipo del Chaco. Trabaja también la banca de Santiago Morning. Lo propio también, recientemente se le dio la instrucción por parte de Marcelo Valenzuela a la banca de la Universidad de Concepción para que realice sus trabajos en lo que es el terreno, a un costado del terreno de juego. Bien, se recupera nomás Fernanda Cárdenas, tenemos salida para el equipo de Santiago Morning desde su propio campo de juego. Ahí está Cárdenas, la salida ahora por el sector izquierdo, va recuperando el equipo de la Universidad de Concepción, pelota por la banda zurda con Naira Kapstein. La salida ahora de su Helen Galás, la portera Fernanda Cárdenas. Sale desde el fondo la portera del equipo de Santiago Morning. Va a aparecer ahora la número 15. La salida ahora hacia atrás del equipo de la Universidad de Concepción. Por el centro, ahí está la número 20, Aranza Araneda. Recupera ahí del fondo Santiago Morning con la jugadora Marcela Pérez. Hace atrás el balón con Monserrat Hernández. Hernández con la pelotita. Va jugando ahora Santiago Morning por izquierda. Sale nomás el equipo de la Universidad de Concepción. La salida ahora por el sector izquierdo, ahí está la número 21, la jugadora Isidora Sepúlveda, Sepúlveda con la pelota, sale jugando ahora por el sector derecho, arriba el lanzamiento, va jugando ahora el equipo de la Universidad de Concepción, hacia atrás el remate de la número 18, recupera ahí nomás Santiago Morning, va jugando ahora por el centro Daniela Pardo, va a jugar ahora el Chaco, ahí estaba la número 10, Valentina Navarrete y la salida ahora de la Universidad de Concepción, juega nuevamente el Chaco desde el fondo. Claro, un partido que en este momento se está desarrollando más con el medio campo, esperamos que haya una carga. Hay una carga profunda, saltámonos. Ahí viene Melissa Busto. La portera. La portera captura el balón. La salida ahora corresponde a la Universidad de Concepción desde el fondo. Una jugada profunda, muy bien la arquera de Universidad de Concepción, Camila Pincheira. Era el tercero para nosotros, Víctor. Una jugada profunda y penetrante de Santiago Morning.
En la salida ahora por izquierda corresponde a la Universidad de Concepción, va recuperando Santiago Moni por el centro, con la número 17 Marcela Pérez. Pérez y la salida por izquierda con la 8, aparecía Naira Kapstein, la pelota corresponde ahora a las Bohemia. Ahí está Daniela Pardo, va a jugar ahora del fondo Santiago Morning. La infracción y la salida corresponde a la Universidad de Concepción. La infracción ahí a favor del Chango, la salida entonces corresponde al equipo bohemio. Claramente ahora vamos a salir del fondo con las chicas bohemias, veremos qué nos depara, muy buen partido, 38 minutos y se ha pasado muy rápido el encuentro, Víctor, porque está muy entretenido, está ida y vuelta por ambas partes. Sí, sale jugando el Chango, ahí está Daniela Pardo, va a aparecer ahora la número 15, a Sugelen Galás, buscando ahora por derecha con Bárbara Muñoz, Muñoz ahora con Daniela Pardo, le da con pierna derecha, y la va recuperando ahora la Universidad de Concepción, pelota por el sector izquierdo del terreno, ahí está la número 11. Karen Méndez, Méndez buscando ahora por el centro, va a aparecer ahora la 16, ahí está Loreto Aravena, Aravena que la cambia toda hacia el sector derecho, ahí está el número 21, Isidora Sepúlveda, Sepúlveda por el sector derecho, arriba el lanzamiento, posición de adelanto por parte de la número 13 de la jugadora del equipo de la Universidad de Concepción, me parece que era María José Peña, hay salida ahora que corresponde a Santiago Morning desde su propio campo, 39 minutos ya, 2-1 lo gana el Chago. Y merecido hasta el momento, si analizamos los pros y los contras y las justificaciones, Santiago Monen ha herido y ha lastimado a la Universidad de Concepción en el momento justo con nuestros goles a los 20 y a los 26 minutos de parte de nuestra bohemia. Cuando hay una jugada por el medio campo con el número 10, Valentina Navarrete, Víctor. Ahí de la número 10, la jugadora Navarrete, como bien decía Marco Figueroa, va buscando ahora por el sector zurdo el ataque del Chago. Recupera nomás la Universidad de Concepción desde su propio campo. Hacia atrás el balón con la portera Camila Pincheira. Pincheira y la salida por derecha entonces para la Udeconce. Ahí estaba la número 2, Magdalena Osores. La pelota se va y el saque de banda ahora corresponde al Chago desde la izquierda del bohemio. El lanzamiento lo hace efectivo ahí la número 17, buscaba ahí la número 14 Daniela Pardo, va a jugar ahora el Chago por izquierda, va a presionar ahí Marcela Pérez, arriba el lanzamiento para la Universidad de Concepción, la pelota no se va del terreno de juego, ahora sí, y el saque de banda es defensivo para Santiago Martín por el del terreno, va a jugar ahora el Chago por aquel sector con Naira Kapstein. Buscando ahora del fondo con Sugelen Galán, la salida de la portera Fernanda Cárdenas. Cárdenas buscando ahora por el sector izquierdo. Va jugando el Chago ahora por la banda zurda del campo. Ahí está el lanzamiento. Va a aparecer ahora por el centro Santiago Morne. Ahí está va la salida ahí de la número 11 del Chago. Camilo Pavés, la falta y tiro libre que corresponde al Chago por esa infracción. Que quiso, en la cual quiso la Universidad de Concepción capturar la pelota, pero la jueza dice que hubo falta, hay salida entonces para Santiago Morning. Cuando producto del encuentro y del choque está más lastimada la jugadora de la Universidad de Concepción que está caída, acá a la distancia no visualizamos el número, me parece que es la número 2, Magdalena Osores, ¿sí? Cuando va el cuerpo médico a revisar a la jugadora, esperemos que no sea nada serio para la jugadora de la Universidad de Concepción. Víctor. Así es, tenemos para la Udeconce, va a jugar ahora desde su propio campo de juego, pero está detenido porque está la jugadora quejándose de una infracción en esta oportunidad. Qué buena la tapada, dicen la última, del equipo de la Udeconce. Vamos, la forera dice: saludos desde Chubut, Argentina, haciendo el aguante a Camila Gómez Ares, también de la Universidad de Concepción, Cristian Ceneice. Sí, tenemos salida ahora de Santiago Morni, el balón lo va manejando ahora por el centro el equipo del Chago, pelota por aquel lugar con Marcela Pérez, buscando con Daniela Pardo, se traza ahora con Montserrat Hernández para el equipo de Santiago Morni. Ahí está Hernández, le da con pierna derecha, buscando por el sector izquierdo con Sugelen Galás, la número 15, levanta la vista, ahí está, lo va a buscar ahora por el sector izquierdo del terreno, parecía ahí el equipo de Santiago Morni. Concepción, por aquel lugar sale nomás desde el fondo el Chago, el balón lo va manejando ahora la jugadora Marcela Pérez hacia atrás con Montserrat Hernández, la salida ahora
no exenta de complicaciones, pero sale jugando el Chaco por derecha. Recupera ahora el equipo de la Universidad de Concepción. El balón la administra ahí por aquel lugar la jugadora camiseta número 11, Karen Méndez. Sale del fondo la escuadra de Santiago Morning por el sector derecho del terreno. Foul, foul. Contra de Daniela Pardo y amarilla tenemos en esta oportunidad para la 16 de la U de Conce. Loreto Aravena. Loreto Aravena, muy bien, don Marcos. Ahí está la infracción entonces de lo que es aquella jugada en lo particular. Tenemos salida para Santiago Morning desde el fondo con Montserrat Hernández, que va a salir jugando para el equipo bohemio. Ahí está Monserrat Hernández, la salida por derecha con Bárbara Muñoz, ahí está el número 4, Bárbara Muñoz, nuevamente con Monserrat Hernández, la salida ahora del fondo para el equipo bohemio, ahí está Hernández, le da con pierna derecha, arriba el lanzamiento, juega del fondo el equipo de la Universidad de Concepción, va recuperando ahora Santiago Morne, buscando ahora por el centro con la número 10, ahí está la jugadora Camila Gómez, Gómez buscando ahora por el sector derecho, atención que viene la cuadra Magdalena Osores, Osores que va a lanzar el centro, no, juega ras de piso, y la salida ahora de Sugelen Galás para Santiago Morne por izquierda. Ahí está la defensora del Chaco buscando ahora por aquel lugar del terreno de juego. La salida ahora desde el fondo para las bohemias con Sugelen Galás. Buscando ahora Montserrat Hernández en definitiva. La salida ahora por el centro del Chaco. Epa, una mano. Reclaman las jugadoras de la Universidad de Concepción. La cobra el juez y hay lanzamiento para la visita en esta oportunidad. 44 minutos del primer tiempo. La salida ahora desde fondo para la Universidad de Concepción. 3/4 de cancha del terreno de Santiago Morning en rigor. Va a venir entonces este lanzamiento para la visita. Don Marco Figueroa. Viene el lanzamiento ahora por la izquierda. Hay salida que corresponde a Santiago Morning con la portera, la número 12, Fernanda Cárdenas, quien va a salir jugando entonces para el Chaco desde su propio campo de juego. Ahí está Fernanda Cárdenas, va a jugar ahora Montserrat Hernández. Hernández con la pelota desde el fondo para Santiago Morning. Ahí está Hernández. La salida ahora por derecha para el Chaco. Ahí está Bárbara Muñoz. Muñoz y el balón ahora por izquierda. Va a aparecer ahora Santiago Morning con Marcela Pérez. Pérez no pudo ahí. La presión de la Universidad de Concepción buscando ahora por el centro. Ahí está la número 10. Le da al arco. Esquinado ahí. Buscaba Camila Gómez. Hacia el arco. Protegido por Fernanda Cárdenas. Tenemos salida nomás que corresponde al equipo del Chaco desde el fondo. Lo decíamos, de medio campo hacia arriba la Universidad Concepción es muy profunda, es muy inteligente para jugar, hay que tener mucho cuidado con eso, chiquillas. Cuando nuevamente ataca, hay una mano, sí, hay una mano de los jugadores de la Universidad Concepción. ¿Cuándo vamos a jugar? Hasta el minuto 48, Víctor, ya está claro eso. Sí, 3 de adición, ahí está la salida. Corresponde al equipo de Santiago Moni desde la Universidad Concepción, desde la izquierda. Ahí está el lanzamiento con la número 11, la jugadora Karen Méndez. Méndez buscando ahora por el centro con la número 10, Camila Gómez. No pudo traer buenos frutos para ese ataque de la Universidad de Concepción. Aquel pase, la salida ahora del Chaco por la mitad. Ahí está Melissa Bustos. Bustos buscando con Ámbar Figueroa. Va recuperando ahora lo de Conce con la número 5. Ahí está Constanza Santander. Santander y la salida ahora por el sector izquierdo. Va a aparecer ahora la número 14, Daniela Pardo. Pardo con la pelota para Santiago Morne. El balón por derecha con Bárbara Muñoz. Muñoz con la pelota. Buscando hacia el campo ofensivo con la número 10. Ahí está Valentina Navarrete. La saca el equipo de la U de Conce. Tenemos lanzamiento desde la derecha. Lanzamiento de esquina para el Chaco. El primero, Víctor. Se dirige a servirlo. Está un poquito lejos acá, la número 10. Valentina Navarrete, Víctor. ¿Cuánto queda? Un par de minutos, quizás un minuto y medio para la última jugada. Ya es, veremos un centro profundo, vemos, jugada preparada, levantamiento de manos. Cuando viene el servicio esquina, Víctor. Sí, Valentina Navarrete le da la pelota, buscando ahora por el centro Santiago Morre. Ahí estaba Daniela Pardo, va recuperando ahí el equipo de la Universidad de Concepción. El balón por derecha para el número 10, sale nomás la U de Conce. El balón ahora por derecha, tenemos lanzamiento que corresponde a Santiago Morning. Con la número 4, la jugadora Bárbara Muñoz le dice, páseme aquí el balón, por favor, que está en mejores condiciones. Ahí está Bárbara Muñoz, la salida ahora hacia atrás para la cuadra de Santiago Morning.
Salida ahora con Montserrat Hernández. Buscaba ahí Amber Figueroa cuando en este momento termina el primer tiempo acá en el estadio Modelo de Pudahuel. Juan Carlos Orellana, Santiago Morning 2, Universidad Concepción 1, don Marco. Me parece que el resultado se ajusta a lo que hemos visto en cancha. Ambos planteamientos han sido muy buenos de ambos equipos. 2-1 ha sido el resultado. Me parece justo porque Santiago Morning ha dañado cuando el tiempo lo metió. Podríamos ir 3-1 o 2-2 y nadie habría dicho nada porque es un partido de ida y vuelta, un partido donde ambos planteles se la han jugado en vista. Todo que indica que el segundo tiempo va a ser más intenso, veremos qué dice el calor y todo eso. Así que ahora el merecido descanso de las niñas. Veremos qué es lo que ocurre en el segundo tiempo visto. Así es, nos separamos algunos eso entonces para el segundo tiempo.
Bien, ya estamos de regreso entonces para el segundo tiempo entre Santiago Morning y la Universidad de Concepción. Hay modificación en el Chago de Marco. Sí, entra con la número 19 Javier Enríquez y sale con la número 18 Ámbar Figueroa. Es el cambio que tenemos para el segundo tiempo, Víctor. Ahí está la salida por izquierda de Capstein, buscando ahora por la banda zurda. Ahí está Capstein. Va a buscar ahora por el sector izquierdo del campo de juego. Recupera ahora la Universidad de Concepción. El balón lo va manejando Daniela Pardo. Pardo con la salida ahora por izquierda con Javier Enríquez. Ahí está Enrique. Le quiere dar más impulso a la banda ahí Santiago Mone. Enrique buscando ahora con Daniela Pardo. Ahí está el número 14. Pardo con la pelota. Buscando ahora por el sector izquierdo del campo de juego. La pelota se va y la salida corresponde al equipo de la Universidad de Concepción, desde el sector izquierdo del terreno en esta instancia, don Marco. Me parece que un poquito más de profundidad, porque la Universidad de Concepción es muy buena para los cortes en la jugada, entonces creo que va a ser eso, va a profundizar un poco más el mediocampo hacia arriba, Víctor. El balón lo va manejando ahora la U de Conce, pelota por el sector derecho con la número 21 Isidora Sepúlveda. Sepúlveda, otra vez el balón para ella, ahí está el número 21, le da con pierna derecha, buscando ahora por el sector céntrico la número 17, ahí aparecía Jazmín Gallardo. La pelota se va ahora por derecha, saque de banda que corresponde nomás al equipo de la Universidad de Concepción. Estamos en vivo a través de Santiago Morning FM en este trabajo en conjunto con Locura Bohemia para esta transmisión, don Marco. Primer minuto de juego, me parece que Universidad de Concepción, el planteamiento que nos plantea, valga la redundancia, es salir a buscar el partido y tiene que estar muy atento a Santiago Morning. Tres jugadores desequilibrantes en Universidad de Concepción de medio campo hacia arriba, Víctor. Sí, tenemos la salida ahí para la Universidad de Concepción por el sector izquierdo del terreno. Va a recuperar ahora del fondo la cuadra de Santiago Morning. La pelota ahora por el centro del campo. Ahí va a aparecer la número 17, la jugadora Marcela Pérez. Salida ahora por derecha para el Chago. El valor era la número 11 en definitiva, la jugadora que en esta oportunidad es Camila Pavés. Buscando por el sector diestro del terreno, el equipo del Chago. Todo comienza de cero para las bohemias acá en el estadio Juan Carlos. Bonito recinto deportivo, bonito, familiar. Qué lindo que es poder recuperar esa esencia del fútbol. Ahí está Enrique buscando ahora por el centro. La salida de Santiago Moni va recuperando ahora el equipo de la Universidad de Concepción. El balón lo va manejando ahora por derecha la U de Conce. El equipo amarillo, como es costumbre. Ahí está la 17. Aparecía Jazmín Gallardo. La salida ahora de Santiago Moni con la número 8. Va recuperando ahora la Universidad de Concepción. Se viene por derecha Camila Gómez. Buscando aquel lugar. Va recuperando ahora Santiago Morning por el sector izquierdo. Ahí reclaman una falta y lanzamiento libre para la visita, don Marco. ¿Qué le pareció? Lo decíamos, sí, es una jugada muy peligrosa, la número 10, Camila Gómez Ares. Busca hasta lograr el error, en este caso la falta de la jugadora Santiago Morning. No meritaba amarilla ni nada, solamente reconvención. Está en el piso la jugadora del Campanil. Esperemos que no sea nada serio. Todavía nos da la autorización para el cuerpo médico. Sí, está en el piso. Veremos qué es lo que pasa. Sí, fue una jugada violenta, hay que decirlo, porque es muy ágil la niña. Creo que se va a reiniciar el juego. Vamos, sí, se pone de pie la jugadora del Campanil. Viene un tiro libre muy peligroso para las huestes de Santiago Morning, Víctor. Sí, la salida ahí desde la derecha entonces para la Universidad de Concepción con la número 20, Arantxa Araneda, una de las candidatas para darle a la pelota desde el sector derecho del terreno. Estamos viendo la número 20, el diálogo también con la jueza de este encuentro. Ahí está la distancia, los pasitos tradicionales para la barrera también de Santiago Morning. Dos jugadoras, ahí la estamos viendo en el monitor, dos jugadoras también de Santiago Morning en aquella barrera, una de ellas Camila Pavés, por ejemplo. La salida ahora desde la derecha entonces para la Universidad de Concepción, primero ya cuatro prácticamente minutos de lo que es el segundo tiempo. La salida ahora desde la derecha entonces del equipo visitante, 2-1, está entretenido el partido. La pelota desde la izquierda, ras de piso, la va recuperando Santiago Morning, le quedaba ahí al equipo de la U de Conce. Sale ahora Santiago Morning, la pelota ahora por el sector izquierdo. Atención, salida de la portera, le va quedando ahí a Melisa Bustos. ¡Bustos! Tapó la portera, pero fuera del área y se va expulsada la arquera de la Universidad de Concepción, don Marco. Una falla en la retaguardia de la arquera de la Universidad de Concepción. Al salir, evidentemente, salir fuera del área, cortar la jugada de tarjeta roja, me parece estamos muy viendo. Bien. Sí, estamos viendo sí. La reiteración, la jugada ahí del equipo del Chago, ahí estaba Melisa Bustos. Sí, fue fuera. Fue fuera del área. Señor director, si la podemos reiterar, por favor, nuevamente, para despejar todas las dudas, mientras en la cancha aún no sucede nada, así que...
Se ajusta al reglamento plenamente, visto la expulsión, sí, porque es una jugada donde induce el error al jugador de Santiago Morning en la salida profunda, y lamentablemente para la Universidad de Concepción, tarjeta roja y expulsión para la arquera Camila Pincheira. Fue milimétrica, pero estaba fuera. Sí, estaba fuera. Vale más que mil palabras, como dicen. Y bueno, ahí está el lanzamiento entonces que corresponde al equipo de Santiago Morning. Y se va la arquera entonces, vamos a ver. Veremos cuál es el cambio, Víctor, porque inevitablemente queda un jugador menos. Entonces veremos quién es el que cambia, quién entra. En el caso, me parece que está preparándose la número uno, la niña, la chica jorquera de la Universidad de Conce, me parece. Sí. Víctor, hay tiempo porque el arquero es la única persona en el campo que puede tener esas atribuciones. La número uno, jorquera, y veremos quién es la, entre comillas, sacrificada de campo que debería salir en la Universidad de Conce. Sí, porque es aquella decisión, me parece, la que está tardando por parte de Marcelo Valenzuela, pero él ya tomó la decisión. El problema es que las jugadoras están reclamando aquella acción, pero la imagen es decidora, y la verdad es que despeja todo tipo de dudas. Estaba fuera del área, estaba regresando, hizo bien el retroceso de todas maneras, pero era un segundo después, ¿eh? Claro, y, 30 centímetros, claro, algo así. La desesperación también, porque claro, el arco estaba desprotegido. Se va entonces la jugadora en esta oportunidad de la Universidad de Concepción, Camila Pincheira, y se va a venir la lógica modificación, la portera jorquera quien va a ingresar, por supuesto, pero vamos a ver quién sale. Esa es la gran disyuntiva, porque vamos a ver entonces qué pasa con lo que es este encuentro, que está detenido 6 minutos con 30 segundos ya. Y ahí está el cambio, entonces está jorquera, va a la cancha, los aplausos y la salida ahora que corresponde al equipo de la Universidad de Concepción. Lo escucho perfecto, don Marcos. Sí, sale la número 17 de la Universidad de Concepción, Jasmín Gallardo, la goleadora, sale ella, Víctor. Sí, bueno, el sacrificio cuando es expulsada la portera es ver qué línea dejó desprotegida, ¿ah? Y bueno, se la jugó en esta oportunidad por Jasmín Gallardo, la número 17. Ahí está la modificación y está entonces con la 1 ya la portera jorquera en la Universidad de Concepción. Cuando viene el tiro libre, que lo va a servir la número 10 nuestra, Valentina Navarrete, que está preparada, ¿cuánto? 30 centímetros fuera de la línea que demarca el área grande, Víctor. Una jugada muy peligrosa, me parece que va a ir directo al arco, Víctor. Sí, está, veo a Daniela Pardo también, ¿sí? Una de las candidatas también para darle al balón. Saludos a todos quienes nos siguen. Diamante Eventos, aguante Chaguita, viendo este triunfo momentáneo de las Bohemias. Abrazo desde Quillota, familia Covarrubia Ugarte. Vamos con todo UDEC, Elisa Riquelme, vamos mija Vita, Manuel Fernando Aceitón. Ahí están los comentarios que nos están llegando a través del fanspage Santiago Morning Fem, donde estamos transmitiendo este partido íntegramente, don Marco. Va a venir, sí, Valentina Navarrete, me parece, una de las candidatas. Sí. Anotó un golazo, no con balón detenido, pero prácticamente a la misma distancia frente a la Universidad Católica en el duelo anterior. Veremos qué pasa cuando se prepara el tiro libre. Esperamos la señal de la jueza y me parece que veremos qué es lo que pasa. Adelante, Víctor. Así es, viene el lanzamiento entonces. Navarrete, gol del Chago. Anota la número 10, Valentina Navarrete, la clava en el ángulo superior izquierdo. Y por el momento, el marcador está 2-1 a favor de las Bohemias. Vemos reiterada la jugada, don Marco. Sí, un tiro libre impecable para el sector izquierdo de la arquera. No pudo hacer nada. Lamentablemente trajo consecuencias 3-1, para... 3-1, sí, 3-1, sí. Trajo consecuencias para las jugadoras y el equipo del Campanito de esta jugada que anteriormente habíamos puesto. Creo que el partido se abrió de alguna forma y va a aprovechar Santiago Morning de, ojalá, por así decirlo, convertir más goles, y veremos cómo siente la Universidad de Concepción esta pérdida y este gol que... recibieron en este momento, Víctor. Sí, ahí está la salida entonces de la Universidad de Concepción. Va recuperando ahora Santiago Morning con la número 8. Ahí está Naira Capstein. Hacia atrás el balón con su Helen Galás. Ahí está su Helen Galás buscando por la banda zurda. Y el saque de banda ahora corresponde al equipo de la Universidad de Concepción. Fomentemos el fútbol femenino. Qué importante, qué entretenido partido hemos observado. La verdad, las mujeres no se quedan atrás nunca y han desarrollado una muy buena industria, una industria propia, con esfuerzo, con mucho sacrificio. Ellas están
dando todo en el terreno. La salida ahora por el sector izquierdo del campo de juego. Aparecía ahí la número 19, Javiera Enríquez. La pelota la va controlando ahora el equipo de Santiago Morning. Balón por derecha. Ahí está buscando ahora la número 14, Nela Pardo, la capitana. Buscando ahora por la banda zurda. Hay dos jugadores de la Universidad de Concepción encima y marcando a la Bohemia. La pelota traspasó la línea de fondo. Tenemos saque de portería para la Universidad de Concepción. Marcamos ya el minuto 10, como dice ahí nuestro tablero. 3-1 lo gana Santiago Morning. Hago el alcance. 3-1 lo gana el Chavo. Sí, recalcar lo que decías tú, Víctor, el aspecto social del deporte. Qué bueno que la municipalidad de Pudahuel también tenga esta integración. El fútbol femenino tiene mucho que entregar, hay que profesionalizar, hay que mejorar todo esto y sobre todo la integración social de las mujeres. Adelante, Víctor. Sí, por supuesto, y de todo en la sociedad, de eso se trata. La salida ahora corresponde a Santiago Morning desde el fondo. Sugelen Galás, ahí está el número 15, Galás con la pelota, buscando ahora con su compañera Montserrat Hernández. Ahí está Hernández con el balón, va jugando ahora por el sector derecho. Estamos en directo del Estadio Modelo Pudahuel. El balón lo maneja el equipo Bohemio, va recuperando ahora la Universidad de Concepción. Pelota por derecha ahora para la defensa del Chango, con Montserrat Hernández. Más atrás ahora con la jugadora Sugelen Galás, que está totalmente destapada. Sugelen, que encuentra sin marca a la número 8, ahí está Naira Capstein. Pasa a la mitad del campo de juego, va a buscar ahora por la sector zurdo. Sale ahora la Universidad de Concepción, pelota por derecha, ahí estaba la número 10, va recuperando ahora Santiago Morning. La intercepción de manera perfecta de Sugelen Galás. Va jugando ahora con Daniela Pardo. Cuántos años esa jugada, Galás para Pardo, y la salida por derecha para Santiago Morning. Va a venir el balón hacia campo rival, Melissa Bustos. La salida de la U de Conce, pero a media nomás, recupera Santiago Morning. La van manejando hacia el medio para Daniela Pardo. Rebotaba en los cuernos de la U de Conce. Aparecen dos habilitadas. ¡Pavés! La pelota dio en el poste esa jugada de la número 11, que ya la vamos a ver reiterada. La salida ahora de la Universidad de Concepción cuando el partido se detenga. El balón ahora por izquierda con la número 11. Ahí está Karen Méndez. Hay una infracción, nada dice la jueza. La salida nomás corresponde a Santiago Morning. Con la número 15, la jugadora Sugelen Galás. Ahora vamos a ver reiterada aquella acción, don Marco, para que nos cuente qué es lo que pasó. Claro, me parece que Universidad de Concepción sintió la expulsión, sintió el gol, están descontrolados en este momento, lamentablemente para ellos. Y sí, una jugada que era el cuarto gol. Lamentablemente el travesaño dijo otra cosa cuando el dominio de las acciones es plenamente en este momento Santiago Morning. Está muy herida el plantel del Campanil. Sí, es por ello que está con algo de nerviosismo en su propio bloque. Ahí volvemos al en vivo para la salida de Santiago Morning. El balón lo va manejando la número 17, Marcela Pérez. La salida ahora por el sector derecho con Bárbara Muñoz. Ahí está Muñoz, sale ahora el equipo de la Universidad de Concepción por izquierda. La quiere recuperar Bárbara Muñoz. Ahí estaba la número 4, sale ahora por la banda zurda la Universidad de Concepción. Estamos en directo a través de Santiago Morning FEM con este trabajo entre el club y Locura Bohemia. La salida ahora por el centro, posición de adelanto de la jugadora de la Universidad de Concepción. Tenemos lanzamiento entonces que corresponde al equipo del Chaguito Morning desde su propio campo de juego. Hablando del Chaguito, me acordé ahí de nuestro gran amigo Miguel Infantas. Un saludo para él, gran valor. Miguelito ahí atento con el futsal, con todo. Y aquí tiene a su hijo, pues. Aquí realizando estamos. Realizando la dirección. Sí. Mucho trabajo, el trabajo silencioso que a veces no se ve, pero aquí estamos nosotros para servirle y ojalá la mejor forma posible. Cuando hay un ataque, nuevamente la Universidad de Concepción, sí, que no ha renunciado a su intención de jugar, nada. Víctor, no ha renunciado, hay que decirlo. Quizás está herido, pero ustedes saben, el león herido muerde más. Recordemos que viene de ganarle a Puerto Montt, la Universidad de Concepción. Entonces también tiene sus puntos en la tabla de posiciones. La salida ahora para Santiago Morning. El Chaco le ganó a la Católica 4-2 de visita también en la primera fecha. La salida ahora por aquel sector para Santiago Morning. Hay una jugadora en el piso en este momento. Vamos a ver ahí de quién se trata, pero lo más importante es que se encuentra en buenas condiciones la número 5 de la Universidad de Concepción, Constanza Santander. Se queja de un golpe, pero ya se pone de pie, realiza algunos ejercicios también para la respiración y ya va a regresar al terreno. Cuando se viene un cambio en Santiago Morning, bajan los aplausos. ¿Puedo aplaudir también o no? Por supuesto. Vaya el aplauso. Sugelen Galás, una histórica de Santiago Morning. Muy buen partido, está manejando. Yo creo que el momento de la profesora Paula Navarro es dosificar un poco, puesto por puesto, me parece. Y es interesante, una histórica, Sugelen Galás. Bien, está entonces la jugadora en la K.
cancha. ¿Quién entró, don Marco? A ver, vamos a ver a la distancia. Número 10. Si no me parece. No, la 10 es Valentina Larrote. Lo vamos a chequear ahí con el equipo de comunicaciones, que siempre también se ha portado de buena forma con nosotros. La salida de la izquierda, por la izquierda, para el equipo de la Universidad de Concepción. Arriba el lanzamiento para las de la región del Biobío. Ahí está la número 16, Loreto Aravena. Aravena buscando ahora por el centro. Sale del fondo Santiago Morri. Ahí estaba Bárbara Muñoz. La pelota se va por derecha. Y tenemos saque de banda que corresponde al equipo de la Universidad de Concepción por derecha. Ahí está la número 21. Arriba el lanzamiento por parte de Isidora Sepúlveda. Otra vez se repite la misma secuencia. Tenemos salida nomás que corresponde al equipo de la Universidad de Concepción, pero algunos metros más adelante que la jugada anterior. La pelota la va manejando ahí la jugadora Karen Méndez. Méndez que lanza al centro hacia el primer poste. Fernanda Cárdenas captura la pelota y la salida corresponde al equipo. Me hacen una corrección. Martín González me dice, la jugadora se llama Nayara. Se está almorzando las letras, dice. Ahí está, gracias también por el humor, ¿eh? Uno es humano, se caen los aviones, no nos podemos equivocar nosotros. La salida de Santiago Morning buscando ese campo ofensivo. Va a jugar la Universidad de Concepción. Pero se agradece ahí el humor y también la corrección. Cuando las críticas son así, da gusto, don Marco. Es que estamos conectados todo el mundo, unos en la casa, otros acá en las redes sociales. Es importante, somos una familia y todo aporte y también crítica, hay que decirlo, las aceptamos y bienvenidos sean. Todos estamos luchando por una integración. Eso es, la salida ahora de Santiago Morning por el centro. Hay una infracción y hay ahora tiro libre que corresponde al equipo de Santiago Morning en la mitad del terreno. Estamos en vivo, 16 minutos de lo que es este segundo tiempo. ¿Qué juega de negro, dice Diamante Eventos, de local? Al parecer. Me parece que era una cábala, me parece. Puede ser. Averiguaremos. Sí. No, pero las cábalas no se dicen tampoco. No, Diamante Eventos está diciendo algo que hay que mantener en silencio. Cuando ataca la Universidad de Concepción, Víctor. Ahí está, la número 10 buscando ese campo ofensivo para la Universidad de Concepción. Camila Gómez, le cometen falta, víctima de infracción, reclama ahí Bárbara Muñoz. ¿Qué falta? Dice, bueno, la jueza cobró y hay lanzamiento para la Universidad de Concepción en esta oportunidad de cara hacia el arco sur del Estadio Moderno, hacia la Ruta 68, hacia la calle Corona Sueca. Este lanzamiento para la Universidad de Concepción, que prepara tres cambios, don Marco Figueroa. Vamos a estar atentos, así que también ayúdenos en las redes sociales. Sí, se van a venir tres cambios a la Universidad de Concepción. Saludos a todos, ¿eh? Elsa Riquelme, vamos UDEC, apoyando con todas las chicas. ¿Cuánto van? Pregunta Valentina Jaque. Ahí en la esquinita izquierda tiene el marcador y el tiempo. 17 minutos, 3-1 lo gana el Chago. Va a venir el lanzamiento. Se prepara Arantxa Araneda. Le da con pierna zurda arriba el balón. La salida ahora corresponde al equipo de Santiago Morning. Balón por derecha en segunda instancia. Sale Javiera Enríquez. La pelota la quiere controlar nomás el equipo de la Universidad de Concepción, pero la saca hacia el sector derecho. Saque de banda corresponde a Santiago Morning en estos pasajes del complemento. Va a salir Bárbara Muñoz. ¿Qué pasó? ¿Cobró para la Universidad de Concepción, don Marco? Sí. Cambió de parecer la jueza. Sí. Listo, no hay problema, todo sigue. Vamos, Víctor. Sí, porque viene el Audecons, el equipo dirigido por Marcel Valenzuela. Arriba el balonazo por la banda zurda. Ahí está la jugadora, camiseta número 11, Karen Méndez. Va a buscar ahora de fondo Santiago Morne. Va recuperando ahora la U de Conce. El balón para nuevamente Méndez. Sale ahora del fondo Santiago Morne. La va manejando ahora por el centro Camila Gómez. Recupera el Chago. Montserrat Hernández. Pelota por derecha con Bárbara Muñoz. Esta que descarga ahora varios metros más adelantado para Camila Pavés. Viene buscando ahora Santiago Morne por el sector derecho del terreno. Atención, la buena jugada individual. Hacia el centro viene Pavés. ¡Gol! Del Chago. Anota con la 11 Camila Pavés para la Bohemia. Santiago Morning 4, la U de Conce 1. Una jugada donde Universidad Concepción se estaba jugando sus posibilidades. Santiago Morning daña con la profundidad y Pavés nuevamente. 4-1 en el minuto 17 para 18, Santiago Morning 4, Universidad Concepción 1, cuando se avisoran tres cambios en las chicas del campanil, Víctor.
Sí, se van a venir las modificaciones. Ahí le voy a pedir la misión, don Marco, para que esté atento. Va a entrar la número 13, la número 3 y la número 14, Víctor. Ya veremos quiénes son las jugadoras que salen. Sí, se van a venir... tres cambios. Las modificaciones y la salida ahora de Santiago Morning. La 14. El balón lo va a manejar la número 5. Ahí estamos. Ya vamos a ir con las modificaciones. Ahí don Marco está realizando los apuntes respectivos para dar a conocer los cambios, por supuesto. Va a jugar el Chaco ahora desde el fondo, que todavía no se realizan. Montserrat Hernández la va a jugar por derecha con Bárbara Muñoz. Salida ahora de Santiago Morni por aquel sector del campo de juego. Otra pelota para Marcela Pérez, que va a colaborar ahora en defensa. Ahí está la salida de Bárbara Muñoz. Pelota por derecha. Otra vez aparecía Melissa Bustos buscando ahora por izquierda Santiago Morni. Ahí viene el lanzamiento a las manos de la portera de la Universidad de Concepción. Tenemos salida entonces para la visita en esta ocasión aquí en Pudahuel. Ya se van a abrir las modificaciones, pero atenta está la portera Jorquera, la arquera que debió reemplazar a la suspendida Camila Pincheira, que capturó la pelota con la mano fuera del área. Va a buscar ahora Santiago Morning por derecha del terreno. Ahí estaba la número 11, Valentina, bien digo, Camila Pavés. Pavés buscando ahora con la número 17, Marcela Pérez. La salida ahora de la Universidad de Concepción, recuperando el Chaco, Daniela Pardo. Qué bien, Pardo, ahí el timing perfecto. La salida con Bárbara Muñoz por el sector derecho. Va a buscar ahora Nayera Kapstein, buscando ahora por el centro. La salida ahora de la Universidad de Concepción desde su propio campo de juego con la número 10. Ahí está la jugadora Camila Gómez. Gómez con la pelota, buscando ahora por el sector céntrico. Ahí está la número 11, atención, va atacando Karen Méndez. Sola, 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 mano a mano con la arquera. ¡Méndez! ¡Gol! De la Universidad de Concepción. Karen Méndez, la número 11. Santiago Morning 4, la UDECONCE 2. Lo dijimos anteriormente, no debemos dejarle ninguna posibilidad a las chicas del campanil, que son muy ágiles, muy inteligentes y muy capacitadas, y lo demostró en esta jugada la chica Méndez, con un nuevo descuento con Universidad de Concepción. Cuando se visaran los tres cambios, Víctor, sale la número 7, Krishna Contreras, la reemplaza la número 14, Acuña. Sí, ahí está entonces parte de las modificaciones. Se agradece el tablero para los cambios. ¿Por qué lo recalcamos? Porque el partido entre la Universidad Católica y Santiago Morning no contamos con aquel apoyo para el público, para quienes estamos desde prensa transmitiendo entonces el partido. Sale la número 3 y es reemplazada, entra la número 3 reemplazada por la número 14 y sale la número 13 y entra la jugada del campeonato número 13. La 13. La 11, perdón, la 11. Aquí nos están notificando porque están mostrando en este momento el tablero, que se agradece, Víctor, porque la semana pasada, muy agradecido al equipo. Sufrimos con eso, sí, con los cambios. A la logística de Santiago Morning que nos prepara todo eso. Se le agradece. Muchas gracias. Bien, tenemos la salida ahora de fondo para Santiago Morning con Marcela Pérez. Pérez buscando ahora por el centro. La salida ahora de el Chaco desde el fondo. Ahí está, 16 por 3, el último cambio ahí en la UDECONCE. Fernanda Cárdenas buscando ahora por el sector derecho del terreno. La salida ahora corresponde a Santiago Morri. Ahí está Bárbara Muñoz. Muñoz buscando ahora por el centro, la salida del Chaco. Ahora por izquierda va a aparecer la número 8, Kapstein. Kapstein con la pelota, va a jugar hacia campo ofensivo, don Marco. Con un 4-4-1 claro que de Universidad de Concepción, aún así no renuncia a la jugada de ataque y hay que tener muy claro eso. Cuando hay una falta violenta en este momento en el sector izquierdo del ataque de Santiago Morning. Veremos quiénes son las lastimadas de acá de la distancia. Sí, hay una, cuando va al cuerpo médico, a ver, la número 2 de Universidad de Concepción, la chica Magdalena Osores cometió una falta fuertísima, fortísima, que la jueza ha cobrado. Y ya entra el cuerpo médico a revisar a otra jugada, sí. Bohemia. Ahí estamos viendo reiterada aquella infracción. Muchas gracias, señor director. Ahí está el pase por la banda zurda para el Chaco. Claro, y ahí viene este pierna en ristre, como dicen muchos, por pierna derecha. Y está el choque. No sé si hubo amonestación, pero de todas maneras, para mí no ameritaba aquello. No, jugada peligrosa, netamente de fútbol, que donde llega un poco tarde la defensora de la Universidad de Concepción. Lastimosamente, la jugadora bohemia está en el piso, el cuerpo médico la está atendiendo, así que esperemos que no sea nada. Y jugada de fútbol, netamente, cuando
Ambos equipos están en un momento de hidratación que aprovechan algunas instrucciones de ambos cuerpos técnicos. La profesora Paula Navarro por parte de Santiago Morning y Marcelo Valenzuela por parte de El Campanil. Veremos qué es lo que pasa. Un calor que debe haber unos 25 o 30 grados en el campo de juego, Víctor. Muy necesaria la hidratación para ambos planteles. Así es, sí, ahí está entonces la hidratación para ambos equipos, como bien dice. Saludos a Ale Yáñez de Aleudec, Jessica Patiño, Riurra, alentando también, por supuesto, ¿adivina quién? Santiago Morning. Por supuesto, Nicolás Paredes, vamos Bohemias, Katy Villarroel, no entendí. Muy agradecido por los aportes, ¿eh? Es importante, una letra más, una letra menos, marca la diferencia. Cristina Contreras, sí, la 7 de la Universidad de Concepción. Cerda Gaune dice, dale máquina. Bueno, aquí puedo ver los últimos comentarios. Sabemos que son muchos los que están llegando, por supuesto, a la transmisión que estamos realizando de manera especial a través de Santiago Morning FM. Bien, ahí está, allá está fuera, en definitiva, la jugadora Magdalena Osores. Está con... dos menos ahora el equipo de la Oconce, porque ya fue expulsada la portera. Queda con dos menos momentáneamente. 4-2 el marcador. Ahí estaba la número 3 en la salida. Ahora por derecha tiene la ventaja. Ahí está. Va la jugadora Acuña en la Universidad de Concepción. Estaba todo invalidado, Víctor, ya. Pero quedó la duda, no sé. Sí. Quedó la duda porque la jugadora que comenzó a picar por el sector derecho, la jugadora Acuña, ella no estaba adelantada. Señor director, si podemos ver, por favor, la... Claro, me parece la que jugada. La jugadora que hizo la intención de avanzar fue la que inhabilitó la jugada. Ahí vamos a ver. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando la jueza levanta la banderola, ¿queda inmediatamente anulado? Independiente de que a lo mejor ella sí estaba habilitada. Es que la norma indica que hay que terminar la jugada para levantar la bandera. Eso es. Eso es. Entonces, lleva a error o a confusión en algunos momentos, tanto los jugadores de cancha o también a quienes están en el palco. Cuando se avisora otro cambio... Casi gol del lado de Conce. Sí, y se lo perdió. Cuando se avisora una entrada a la jugadora número 2, nuevamente estamos todos listos. Muy peligrosa la jugadora número 10 de... Buena jugadora, ¿eh? Muy, Camila Gómez, de la Universidad de Concepción. Hay que decirlo, por supuesto. La salida ahora por derecha para Santiago Morning. Bárbara Muñoz buscando ahora por el centro con Melissa Bustos. Ahí estaba Bustos, trastabillaba, pero de todas maneras se va quedando con la pelota en su poder. Buscaba ahí Javier Enríquez. Va recuperando la Universidad de Concepción. Sale ahora Santiago Morning. Marcela Pérez, la pelota ahora por derecha. Viene, atención, el Chago. El centro. La pelota rebotaba la jugadora de la Universidad de Concepción. La salida ahora hacia atrás. Ahí está Daniela Pardo buscando por derecha con Bárbara Muñoz, ahí está Bárbara Muñoz, si quiere jugar la personal, va a ganar línea de fondo, sigue Muñoz, paso a una, paso a dos, la derriban ahí a la jugadora del Chago, y la salida ahora por la izquierda corresponde nuevamente a la Universidad de... no, para Santiago Morning, saque de banda, reclaman una falta ahí, Don Marco. A la distancia, viendo la repetición, no me parece falta, jugada plenamente de fútbol, el hecho es que solamente hay lateral para las Bohemias. Así es. Va a salir entonces Santiago Morning desde la derecha cuando viene la número 2, la jugadora Valeria Núñez en Santiago Morning. Se va a venir aquella modificación. Sale ahora del fondo Fernanda Cárdenas para el Chago. Ahí está Cárdenas de rojo completo, buscando ahora con Naira Capstein. Capstein y la salida ahora hacia atrás con la jugadora Fernanda Cárdenas. La salida ahora por derecha del Chago. Va a jugar ahí el equipo dirigido técnicamente por Pablo Navarro, que lo está ganando por 4-2 frente a la Universidad de Concepción. Ya me ha decidido Marco contra quién juega el Chago la próxima jornada. La salida ahora del fondo de la número 21, Isidora Sepúlveda. Sepúlveda y la salida ahora por el centro. Ahí está Camila Gómez. Gómez con la pelota para la Universidad de Concepción. Pelota por izquierda, atenta del fondo. La salida de Santiago Morne. Ahí está Daniela Pardo. Pardo buscando con... la jugadora Camila Pavés, la apertura ahora por el sector derecho para la Universidad de Concepción, va recuperando ahora Daniela Pardo, sale en definitiva con un balonazo la U de Conce, todo de cero del fondo para Santiago Morne, que insistimos, en media hora ya del segundo tiempo lo está ganando por 4-2. Y dominando las acciones, lamentablemente para las chicas del Campamil, sintieron la expulsión, el golpe fue fuerte, vino otro gol, y en este momento las acciones las domina Santiago Morning cuando hay una carga profunda por sector derecho, Víctor. Sí, viene buscando Santiago Morning por aquel sector,
La salida ahí por derecha, al centro, por sobre el arco. Hay salida ahora para la Universidad de Concepción desde su propio campo de juego. ¿Cuándo se viene la modificación en el equipo de Paula Navarro? Don Marco Figueroa. Sale Nayara Kaften y entra con el número 2, Núñez. Y un dato que me estaba pidiendo Víctor, el próximo rival para las Bohemias es Audaz Club Sportivo Italiano. Esperamos que en la Florida, en día me parece que está programado para el día domingo. La ciudad de campeones. Ya, vamos a confirmar eso y también el horario que la NFP todavía no lo tiene claro. Eso va a depender y estaremos informando en la medida de que se tenga información. Valga la redundancia, cuando viene un tiro libre de Santiago Molina. Sí, el relanzamiento. Oh, Daniela Pardo buscando hacia campo ofensivo con pierna derecha. La pelota dio en el travesaño. Tenemos salida nomás que corresponde al Chago por el sector derecho del terreno. Y vamos a ir con aquella acción. La salida ahora por derecha con Bárbara Muñoz. Muñoz con la pelota, buscando ahora hacia atrás. Ahí está Montserrat Hernández. El lanzamiento ahora por izquierda, buscando a Melissa Bustos. La salida ahora corresponde nomás a la Universidad de Concepción. Atenta estuvo la portera Jorquera, la portera suplente de la UDE Conce, que debió entrar por urgencia. Segunda oportunidad que el travesaño le niega el grito de gol a las Bohemias, pero está atacando con todo. Insisto, está haciendo mucho daño a Santiago Morning con la profundidad. Esa es la táctica. Ahí sí. Está buscando ahora por el centro nuevamente y me parece que Daniela Pardo es clave en eso. O sea, es una jugadora histórica. Sí, maneja muy bien los tiempos, es una jugadora muy talentosa y que la verdad no ha perdido para nada, de hecho lo ha perfeccionado su talento. La salida ahora de Santiago Morne, balón filtrado, buscando a Enrique, le va quedando a Valeria Navarrete. La salida ahora por el centro, va recuperando la 10, pero del Audi Conce, ahí aparecía Camila Gómez, va a presionar con todo nomás la jugadora camiseta número 3, buscando ahora de fondo el Chago, Daniela Pardo con la esférica, la número 14, ahí está Pardo, va buscando ahora por el sector izquierdo del campo de juego, con la número 2, ahí está la salida de Valeria Núñez, hacia atrás ahora la esférica, con Montserrat Hernández, va a aparecer nuevamente Valeria Núñez, Núñez con pierna zurda, buscando por el centro, ahí está la jugadora camiseta número 3, buscando ahora por la banda izquierda con la número 2, ahí está la salida por la banda zurda nuevamente para el equipo de Santiago Morre. La salida ahora por derecha de las Bohemias. Estamos en directo desde Pudahuel, siguiendo esta transmisión. Ahí está la 10, Valentina Navarrete. Gana línea de fondo Navarrete y el centro hacia el primer poste. Saca nomás el equipo de la Universidad de Concepción. Pelota ahora por el centro nuevamente para las Bohemias. Recupera otra vez la Universidad de Concepción. Aparece ahora por izquierda. Ahí está la número 2. Va a jugar Valeria Núñez. Recupera ahora Camila Gómez. Foul en la mitad del campo de juego. Tiro libre para el equipo de la región del Biobío y amarilla para la Bohemia. Ahí está. Sí, muy interesante, insisto, la número 10 de la Universidad de Concepción, Camila Gómez, cómo juega, digna de observar, muy atentos. Luego mencionaremos algo que hay con un microciclo con la selección sub-23, donde hay varias jugadoras de Santiago nominadas que son sub-23, y no se sorprendan que puedan haber más. Hay lanzamiento, ahora corresponde a la Universidad de Concepción desde el fondo con la número 5, Constanza Santander. Ahí está Santander, le da con pierna derecha, arriba el lanzamiento. Sale del fondo el equipo de Santiago Morni. Por derecha está Valeria Navarrete. Va a salir ahora por aquel sector del terreno, Valentina Navarrete. Buscando ahora por derecha. Ataca el Chago. Ahí estaba Pardo, atenta desde el fondo. La número 2 de la Universidad de Concepción, Magdalena Osores, envía esa pelota al lanzamiento de esquina para las Bohemias. El segundo Víctor hasta el momento, y insisto, Universidad de Concepción está herida. Yo creo que Santiago Morning en cualquier momento dan un golpe más de gracia, ya sea porque nos ha negado los goles el travesaño, pero probablemente. Y estamos ya en el minuto 34. Esperemos que siga así la cosa, Víctor, y cuando se sirve el lanzamiento de esquina. Valentina Navarrete frente a la pelota por el sector derecho del campo de juego, zona nororiente de la cancha sintética del estadio Juan Carlos Orellana. Ahí está el lanzamiento con pierna derecha arriba, buscando ahora por el centro. Ahí estaba Marcela Pérez, recupera la salida de la Universidad de Concepción, pero atenta está Melissa Bustos. Ahí está Bustos, juega por el centro, recupera ahora sí. En definitiva, quiere armar una contra la UDE Conce, pero está sola contra el mundo. Arriba el balonazo, buscando por derecha y le gana la posición. Y ahí está la número 13. Aparecía Ruiz. Atenta del fondo la jugadora Santiago Morning. Quita el balón Valeria Núñez y hay salida por derecha para la UDE Conce.
alcanzó nomás a hacer su carrerón, don Marco. Muy interesante, muy interesante. Universidad de Concepción, a pesar de las limitaciones que pueda tener en este momento, no renuncia a buscar su posibilidad cuando hay un ataque de nuevamente. Ahí está Ruiz nuevamente con la pelota, buscando ahora por el centro. Ahí está el número 14, Acuña. Acuña dentro del área, buscando el lanzamiento de esquina también. La pelota la saca nomás del fondo Santiago Morni. Por derecha tenemos saque de banda para la Universidad de Concepción. Últimos instantes del partido, 35 prácticamente del complemento. La salida ahora por derecha. Ahí está la número 3. La salida de Sepúlveda para la U de Conce. Ahora la pelota se va y el saque de banda corresponde a Santiago Morri, en definitiva, desde su bloque defensivo, que lo está ganando por 4-2 aquí en el Estadio Modelo. El ex Estadio Modelo. Ahora, exactamente, Juan que lleva Carlos el nombre de un histórico. Disculpa, Víctor, un sí, histórico, Juan Carlos Orellana, el zurdo. Así que sigamos trabajando en eso. Me parece muy positivo todo el aporte en cuanto al fútbol femenino. Se viene otro cambio en la U de Conce. Se prepara la 19. Tolosa para ingresar. Sale ahora el Chago. Daniela Pardo y el balonazo largo buscando a Valentina Navarrete. Desde el fondo nomás la portera Jorquera se queda con el balón tranquilamente. Y la salida que corresponde al equipo de la Universidad de Concepción, que está cayendo aquí en Pudahuel. Está ganando el Chago, lo está ganando el equipo bohemio. La salida ahora de la U de Conce. Pelota por el centro, está habilitada. Está habilitada, va en la número 13 Ruiz. Y atenta la portera Fernanda Cárdenas, se queda con la pelota. Y la salida ahora corresponde al Chago. La esperó hasta que hubo el zapatazo. Y afortunadamente para la arquera Fernanda Cárdenas, contuvo magistralmente ese ataque que prácticamente era un gol de Universidad Conce. Cuando se va a producir el cambio en algún momento, Víctor. Sí, se va a producir la modificación en la Universidad de Concepción. La salida ahora por izquierda del Chago. Ahí estaba la número 2, Valeria Núñez. Núñez buscando con Enríquez. La salida ahora hacia atrás. Hernández, perdón, Monserrat. Con la portera Fernanda Cárdenas. Cárdenas y la salida por derecha para Santiago Morni. El balón para Valentina Navarrete por el sector diestro del ataque. Va a aparecer Melissa Busto. Le devuelve el favor a Navarrete, pero cierra de buena forma ahí la defensa de la Universidad de Concepción. La pelota por el sector izquierdo. Va a aparecer nuevamente Melissa Bustos. Gana la postura, la posición con su postura a el equipo de la U de Conce. Buscando ahora por el centro. Ahí está Daniela Pardo. Por derecha de memoria Valentina Navarrete. No pudo llegar Melissa Bustos en definitiva. Y la pelota se vaya y salida nomás desde el fondo para la visita. Y se viene el cambio nomás en el equipo dirigido técnicamente por Marcelo Valenzuela. Entra la número 19, Tolosa, y sale la número 23, María José Peña, en el campanil. Bien, ahí está entonces las modificaciones en el equipo de la Universidad de Concepción. Va a salir del fondo Santiago Morni, el equipo, bien digo, visitante. Va a aparecer ahora por derecha, ahí está la jugadora Sepúlveda. Arriba el balón, se va nomás y hay salida que corresponde a Santiago Morni desde el sector izquierdo del terreno con Valeria Núñez, que captura ahí la pelota con tranquilidad, buscando ahora por el sector izquierdo del terreno de juego. Hace atrás la pelota de Capstein. La salida era en definitiva de la jugadora Javiera Enríquez. La salida ahora por derecha para Bárbara Muñoz. Ahí está el número 4, levanta la vista. Muñoz buscando ahora por el centro con Valentina Navarrete. Navarrete con la pelotita, se frena en definitiva. Va jugando ahí el equipo de Paula Navarro. Hacia el medio con Melissa Bustos. Bustos y la salida por derecha con Daniela Pardo. Ahí está el número 14, Pardo para Bustos. Ahí está Bustos, se perfilaba. Se cierra la defensa de la Universidad de Concepción. Pelota por derecha para Daniela Pardo. Pasa por las espaldas de la compañera. El lanzamiento que viene. ¡Qué buen centro que era! Pero ahí estaba la jugadora del Chago por el centro. No pudo llegar por milímetros nomás, don Marco. Sí, faltó un poquitín para haber matriculado otro gol para las bohemias. Sí, en este momento el control de las acciones la tiene Santiago Morning. Lamentablemente para las chicas del campamento sintieron la expulsión, sintieron el gol y los dominios de las acciones son de parte de las chicas de Santiago Morning. Así es, ahí está la salida del Chago por derecha. ¡Camila Pavé! Miró, le dio el arco, calculó que podía darle con pierna zurda, pero la pelota se va por sobre el arco, don Marco. Sí, dentro de mi humilde podio está la chica Camila Pavés, que la ha jugado un partidazo, Víctor, sin desconocer los otros aportes, Bárbara Muñoz, Navarrete, qué sé yo, pero Pavés, partidazo, para mí. Sí, ahí está
La salida entonces desde el fondo para la Universidad de Concepción. Estamos por la segunda fecha del campeonato femenino. La salida por izquierda buscando Enrique, presionaba ahí para el Chago. Ahora está Tolosa. Ahí está Tolosa. Epa, con Caño de por medio. La salida por el sector derecho. Arriba el lanzamiento. Atenta desde el fondo Montserrat. Hernández va recuperando para el Chago. Valeria Núñez ahora por izquierda. Vienen dos cambios en Santiago Morning, dos modificaciones. La salida ahora de las Bohemias con la número 5, Hernández. Vamos a ver entonces. Ahí está Fernanda Cárdenas. Cárdenas con la pelota, con pierna derecha, buscando por aquel sector con Bárbara Muñoz. Ahí está Bárbara Muñoz. Sale nomás desde el fondo la jugadora Camila Gómez. La pelota se va ahora por derecha. Saque de banda para el Chago. ¿Cuándo se van a venir las modificaciones? 25 y 6, veo las Bohemias. Cárdenas y Hartar. Cárdenas y Hartar. Se viene entonces. Sale la número 19. Sí, sale 25 por 19. Paulina Cárdenas por la jugadora Javiera Enríquez. Sale la número 21, Melissa Bustos. Y entra la número 6, Sofía Harta. Sofía Harta, ¿no? Sí, exactamente. Ahí están los cambios. Bien, las modificaciones entonces en el equipo de Paula Navarro. La salida por derecha para el Chago. Nuevamente tenemos el lanzamiento para Santiago Morning del sector derecho del campo de juego. Ahí está Bárbara Muñoz con la pelota en sus manos. Muñoz buscando por derecha, recupera la Universidad de Concepción. Pelota hacia el medio en esta ocasión para Camila Gómez. Sale desde el fondo el Chago. Daniela Pardo, la capitana, hacia atrás con Fernanda Cárdenas. Cárdenas con la pelota, buscando por el sector izquierdo con Valeria Núñez. Ahí está Núñez, levanta la vista, quiere avanzar un par de metros. Uy, ahí está Tolosa, presiona y la salida para la Universidad de Concepción. Tolosa con el balón por derecha. Aparecía ahí la número 13, la jugadora Ruiz, y la salida corresponde nuevamente a Santiago Morning desde su propio terreno, cuando estuvo oportuna ahí la jugadora Tolosa en la salida del Chago. Nuevamente va Tolosa, ahí está Valeria Núñez, la quiere sacar por el sector derecho, descarga, está nuevamente Tolosa por aquella banda, no pudo capturar a Hernández. Ahora sí va nuevamente y la salida en definitiva de Valeria Núñez, saque de banda para la visita. Debo decirlo con mucho orgullo, con muchas ganas, con mucho ímpetu, la Universidad de Concepción se juega sus cartas y se agradece eso, muy muy buen partido, Víctor, estamos viendo. Está Tolosa nuevamente, buscando por derecha, la número 14, Acuña. Ahí estaba Acuña con la pelota, sale del fondo Valeria Núñez, rebota la pelota en Acuña. Por consecuencia tenemos el saque de banda manual desde la derecha, corresponde al equipo de Santiago Morning en el bloque defensivo del campo de juego. Va a salir jugando entonces para las Bohemias. Algo está recriminando, algo pasa con los balones. Ahí está la salida entonces para Santiago Morning desde el sector derecho del terreno. Ahí está la salida ahora por derecha del Chago. Sofía Hartar hacia atrás con Marcela Pérez, la 17 también de Santiago Morning, que lleva hartos años en el club. Ahí bajan algunos aplausos porque están pasando las jugadoras que recientemente salieron, así que también reciben la ovación por parte del público. 4-2 lo gana el Chago. Últimos instantes de este partido. La pelota la va manejando ahí la número 3. La salida ahora por derecha para Santiago Morning. Bárbara Muñoz ahora por izquierda. Busca el Chago. Ahí está nuevamente Valeria Núñez, la número 2. Núñez con la pelota. Vamos a ver quién se muestra. Pica nomás por la banda. Sofía Harta por la banda izquierda. Me parece que rebotó la jugada del lado de Conce. No. Hay salida nomás para la visita desde su propio campo de juego con la portera Jorquera. Y sí, la gente muy contenta. La hinchada Bohemia está feliz por el triunfo parcial hasta este momento. Merecido y justo. Yo creo que después vamos a entrar con las consideraciones técnicas, el punto de inflexión, la expulsión y el gol. Pero no a engañarse. Universidad de Concepción se ha jugado sus cartas con todo lo que puede en la cancha. Víctor. Así es, la salida ahora por izquierda y saque de banda corresponde a Santiago Morning en ataque por aquel lugar del terreno. Vamos a ver cuánto será el adicional. En algunos instantes se informará por parte del cuarto árbitro. Salida ahora por izquierda. Ahí está la número 2, Valeria Núñez. Núñez buscando con Daniela Pardo. Otra pelota para Núñez. Ahí está la 2 de Santiago Morning. Va a jugar otra vez con Daniela Pardo. Pardo con la pelotita, buscando con Sofía Hartar. Ahí está Hartar. Hacia atrás ahora el balón con la número 3. Me falta en la nómina. La 3 de Santiago Morning.
va buscando ahora por el sector derecho el Chago. Va a jugar nuevamente Bárbara Muñoz. Muñoz con el balón. Ahí está la salida por derecha. Paulina Cárdenas. Cárdenas buscando ahora por el sector derecho. Recuperando nomás la Universidad de Concepción. Constanza Santander. Y la salida que corresponde al equipo de la U de Conce. La visita en esta oportunidad, don Marco. Un datito, Víctor, que le había ofrecido, se los voy a dar. Las chicas de Santiago Morning citadas al microciclo. Montserrat Hernández. Amber Figueroa. Valentina Navarrete, Camila Pavés y Melissa Bustos. Hartas jugadoras. Sí, un aporte importante. Un aporte importante. 6 minutos más. 6 minutos más, llegaremos hasta los 51. Aquí en la cancha del Estadio Modelo. Juan Carlos Orellana en Pudahuel, buscando por la banda izquierda Sofía Hartar. Ahí está el número 6 buscando hacia el centro. Va recuperando ahora nomás la Universidad de Concepción. El balón lo va controlando ahí la número 4. La salida ahora hacia campo rival. La pelota ahora se disputa por el sector derecho. Y hay un entrevero ahí entre Camila Gómez y Valeria Núñez. Nada pasa a mayores, hay salida para la Universidad de Concepción con la jugadora Ruiz desde su propio campo. El ímpetu de querer ganar un balón se agradece y no pasó nada, solamente es eso, ímpetu de querer ganar un balón. La salida ahora por el sector derecho de la Universidad de Concepción, arriba el lanzamiento del fondo, el bloque defensivo la quiere sacar Santiago Moni, ahí está Bárbara Muñoz y la portera Fernanda Cárdenas se queda con la pelotita para el equipo del Chago. De rojo completo, ahí en el arco sur del Estadio Modelo de Pudahuel, Juan Carlos Orellana, lanzamiento ahora con pierna derecha, la quiere buscar Santiago Morni, en la mitad del terreno con Daniela Pardo, ahora por izquierda aparece la número 6, Sofía Hartar, ahí está Hartar con la pelota, buscando ahora por el sector izquierdo del campo de juego, Sofía Hartar, Daniela Pardo, ahí está el número 14, Pardo con el balón con Marcela Pérez, Pérez con la pelotita, buscando ahora por el sector derecho con Bárbara Muñoz, ahí está Muñoz, Bárbara Muñoz, juega por el centro, ahí va jugando el Chago por la banda zurda. Sofía Hartar. Hartar con la pelota. Buscando ras de piso. La saca la Universidad de Concepción. Ahora por izquierda va Valeria Núñez. Núñez con el balón. Le da con pierna zurda. Senta nomás desde el fondo. La portera Jorquera se queda con la pelota. Y la salida para el equipo de la Universidad de Concepción. Sí, yo creo que ya, no sé si el partido está definido, quizás puede variar un poco el marcador, no así el resultado final, porque Santiago Morning dueña de las acciones, el femenil está haciendo muy bien las cosas y no dejamos de sorprenderse por algo más de la Universidad de Concepción, Víctor. Bien, la salida del fondo de la portera Fernanda Cárdenas, va a jugar ahora por el centro Santiago Morning, arriba el lanzamiento, aparecía Paulina Cárdenas, pelota por derecha, Bárbara Muñoz, la número 4, ahí está Muñoz, hacia atrás con la portera Fernanda Cárdenas, la salida desde cero para el equipo de la B negra, buscando por el sector, como está totalmente de negro. Claro, se me olvida la venera, pero está ahí. ¡Cuidado! La perdí nomás Fernanda Cárdenas. Pelota para la número 10. Ahí está Camila Gómez. Le da el arco. Y la salida nomás corresponde al equipo de Santiago Morning del fondo. Casi la U de Conce. Sí, volviendo al tema de la venegra, uno está acostumbrado. En este momento las niñas están con camiseta negra. Sí, destacar el pundonor, la gana, la intención del campanil. Las chicas hacen todo lo posible. Se agradece porque es un espectáculo. Este equipo va a dar mucho que hablar, Víctor, me parece, en la medida que vaya desarrollándose el campeonato, Víctor. Sofía Hartar buscando por el sector izquierdo del campo de juego. La pelota la va controlando ahora la jugadora Camila Pavés. Pavés ahora con Sofía Hartar. Hartar que le devuelve el favor. Otra vez Pavés por el sector del vértice derecho del área grande. Sigue Pavés al piso. Va la número 21 de la Universidad de Concepción. No pasa mayores. Hay saque de banda por izquierda que corresponde a Santiago Moni. Eso sí, la jugadora de la U de Conce queda ahí en el piso, pero no sucede nada con respecto a alguna lesión grave o algo por el estilo. Salida por izquierda para el Chago Don Marco, perdón. Producto del ajetreo, la cancha que es muy rápida, pasto sintético y también ya van a cumplirse más de 90 minutos. Se agradece el esfuerzo y, claro, pasa la cuenta también en lo físico en la cancha. Claro, tenemos la salida de Sofía Hartar buscando por el centro. Valentina Navarrete, ahora va a aparecer Daniela Pardo. Por derecha con Bárbara Muñoz, ahí estaba Muñoz, va recuperando la Universidad de Concepción. Va a jugar ahora Santiago Moni desde el fondo, Cornejo, buscando ahora por izquierda con Sofía Hartar. Ahí está Hartar, recepciona el balón, juega hacia el medio con Daniela Pardo. Ahí está la número 14, buen pase, le queda Hartar.
pasar, ahí estaba la número 6, Daniela Pardo. Le da el arco y se va por fuera. Merece su gol, Daniela Pardo. Salida del fondo para la Universidad de Concepción. Histórica, gran jugadora, maneja los tiempos, calcula. Es más que una capitana, una líder dentro de la cancha, Víctor. Bien, tenemos el lanzamiento entonces por izquierda, posición de adelanto. El equipo de la Universidad de Concepción, don Marco Figueroa. Sí, estaba claramente un par de metros. Nuevamente la jueza levantó la bandera. Recalco, hay que esperar que termine la jugada para levantar la bandera. Debemos ir aprendiendo eso. A mí esa medida no me gusta porque me parece que debe ser instantáneo, pero bueno, las reglas no las ponemos nosotros. Daniela Pardo con el balón, está el número 14, buscando a Sofía Hartar. Va a jugar desde el fondo la portera jorquera del equipo de la Universidad de Concepción. Lo gana Santiago Morrin por 4 tantos contra 2 ante un muy buen rival como es el equipo de la UD Conce. La salida ahora de Jorquera, buscando por el sector izquierdo, y la quería ganar Sofía Hartar. Hacia la mitad del terreno va a aparecer ahora Santiago Morrin. Balón por izquierda con Núñez. Núñez con la pelotita, buscando ahora hacia atrás con Hernández. Más atrás ahora con la portera Fernanda Cárdenas. Cárdenas buscando ahora por el sector izquierdo con nuevamente la número 5, Montserrat Hernández. Hernández buscando ahora por el centro con Pavés. Pavés para Cornejo. Cornejo hacia atrás con Pérez. Ahí está Marcela. Más atrás con la portera Fernanda Cárdenas. Le da con pierna derecha. Arriba el lanzamiento. La quiere buscar el Chago. Sofía Hartar. Hartar buscando por el medio. Va recuperando el equipo de la Universidad de Concepción. Arriba el lanzamiento. Sale ahora el Chago. Buscando la número 11, Valentina Navarrete. Navarrete buscando ahora por el centro con Daniela Pardo. Pardo con Navarrete. Navarrete buscando ahora por derecha. La apertura de Bárbara Muñoz. Ahí está Valentina Navarrete en definitiva. La 10. Navarrete con la pelota. Va a buscar hacia el campo ofensivo. Mano a mano con la defensora. Sigue Navarrete. Juega hacia el medio con Paulina Cárdenas. Le da el arco la número 25 y la salida por derecha corresponde al equipo de Santiago Morning, Marco. Número 3. Número 3. El tercer lanzamiento entonces va a la 10. Valentina Navarrete para Santiago Morning. Ahí está la hinchada, el bombo que llega acá en el estadio Juan Carlos Orellana de Pudahuel. Desde la derecha, Valentina Navarrete para este lanzamiento. Último minuto del partido. Ahí está Navarrete buscando ahora hacia el primer palo. La pelota se le escapa a la portera. La sacaron de la línea nomás el equipo de la Universidad de Concepción. Cuando termina en este instante el partido, el marcador indica Santiago Morning 4, Universidad de Concepción 2. Don Marco. A no engañarse quizás por el resultado 4-2, pero Universidad de Concepción vino a jugarse sus fichas. Un muy buen planteamiento. Santiago Morning dañó cuando era necesario. Los goles fueron producto de eso. Me gustó mucho Universidad de Concepción. Su planteamiento, su garra, su punto honor, aún con una jugadora menos, con goles en contra. A destacar dos jugadoras, la número 10 y la número 19 de la Universidad de Concepción. Y por sobre todo, Santiago Morning, un muy, muy, muy buen triunfo. A mi gusto, Valentina Navarrete hoy día tomó las banderas y no descartemos el trabajo silencioso del resto del equipo, donde las posiciones y las marcas están muy claras. Muy buen trabajo de los dos equipos, merecido el triunfo de Santiago Morning, la gente se va contenta mientras las jugadoras en cancha se despiden, Víctor. Sí, se despiden entonces las jugadoras en el terreno de juego y Santiago Morning se ha quedado entonces con este 4-2 acá en lo que es el estadio modelo de Pudahuel. Un partido trabado, un partido con dos equipos muy potentes y que la verdad nos demuestran que el nivel en el fútbol femenino está ascendiendo. Es una muy buena noticia y Santiago Morning mantiene aquella supremacía como uno de los equipos ganadores también de esta competencia, pero los rivales también tienen mucho que decir. Lo hizo la Católica en la primera fecha contra Santiago Morning y lo propio también lo hizo el equipo de la Universidad de Concepción en esta presentación. Muy buen encuentro, muy buen partido, digno de un campeonato de primera división del fútbol femenino. Sí, Víctor, se agradece que todos los clubes se tomen esto como corresponde con la profesionalización de los del fútbol femenino. Abarquemos cada día más un asunto social de las chicas. Santiago Morning también abarca muchas contingentes a las selecciones en diferentes categorías y a seguir trabajando y preparando lo que viene, que sería la próxima semana, si el destino sí lo quiere, con Audax Italiano en horario y día a confirmar, Víctor. Bien, termina entonces este partido. Nosotros nos despedimos. Agradecemos a todos ustedes por su sintonía y estaremos de regreso, obviamente, con la información del Chago en las diferentes páginas. Santiago Morning Fem, Santiago Morning,
El básquetbol juega hoy también por la tarde frente a Deportes Castro en Quilicura y también a través de Locura Bohemia. Ahí está el aplauso, la ovación para las jugadoras bohemias que se despiden, y es un gesto que las jugadoras lo ven desde un ángulo, el hincha lo ve desde otro, pero solo decirle a las jugadoras cuánto se agradece el poder aplaudir y agradecer a la hinchada, y también viceversa, cuánto se agradece que la hinchada apoye y ovacione a sus jugadoras. Dos puntos de vista, el mismo apoyo. Así es, Víctor, estamos despidiéndonos, esperamos estar pronto con ustedes. Se agradece al cuerpo técnico y humano que llevó a cabo todo esto, agradecido a la gente de Santiago Morning, a la gente del equipo técnico que también hizo posible todo esto, agradecido del triunfo, agradecido de la hinchada. En fin, nos vamos contentos a casa y esperamos estar prontamente con ustedes. Y viene más deporte que también estarán en las redes sociales. Muchas gracias a todos, tengan muy buenas tardes, hasta la próxima. Muchas gracias, don Marco, nos despedimos, gracias a todos. Será hasta una próxima transmisión. Lo ganó el Chago por 4-2 aquí en Pudahuel.